yo. Derek, hello, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Lo que hay? ¿La familia cómo está? Ya he hecho el fin de semana. Hello. Bien. Dormido conmigo con Derek. No lo vi. Sí, o sea, prendí el juego, pero como no hizo nada, no. Solo vi el error que hizo. No dio hit y lo que hizo fue un error. Pero eso es normal. Dígame. Okay, ¿cómo estamos, mi gente? Ahorita vamos a un puto roto de. No, eso es normal en todo el mundo. No todo el mundo está supuesto dar un hit el primer día. Presión, no creo. Estamos en un puto roto de show. Hoy no va a ser roto de show. Hoy va a ser grandial porque estamos atrás. Mañana, creo que mañana sale el Team Affinity número 2. O sea, nos falta un par de cosas, un par de programas que tenemos que hacer. So, vamos a jugar mini season hoy. Eso es lo que hay. Hoy vamos a grandear el mini season. No, por el video sube mañana. Tengo el video de mañana del call-up para la Grande Liga. Y después tengo el del. No. Mañana sale un video. Mañana viernes sale un video. El sábado sale video. Y el domingo sale video. So, tienen muchos videos que ver ustedes. Quédense. Micha, haga lo que. Gente, el coso de YouTube no me ha salido todavía. Cuando me salga el chat de YouTube le contesto, que no me ha salido. Dura un par de momentos para que me salga. Es que no me sale el chat de una vez de YouTube, porque YouTube comienza privado y después yo tengo que ponerlo public y después me voy a salir. No es que no lo. No es que lo estoy ignorando, es que no me sale el chat. ¿Qué tiene Ronald? ¿El dio para elegir el otro día? ¿Pagarás? ¿Cómo que no batea? Es que el tipo no está saludable todavía. Eso no te va a batear como antes. Todavía. A ver. ¿Vieron lo que pasó con Otani? Que supuestamente le robaron 16 a 14, a 40.7 millones.
No fue ni 4. Fueron a 16 ahora están diciendo que es 42.2. Alguien que vaya a YouTube y me diga saber si el chat está saliendo ya, por favor. Que comente, por favor, que no, a ver qué es lo que está pasando. Alguien que comente en YouTube para yo saber si el chat está activo ya. Sí, pero no va a terminar ahí. Ustedes tienen que entender que hay un par de jugadores que comienzan la temporada bien lento y terminan normal. Voy para YouTube ahora, deja ver si puedo leer. Okay. Sí, está saliendo en YouTube. Pero no, ahora me está haciendo el chat de Twitch. Eduardo, ¿qué es lo que? Pero necesito saber el chat que no me ha llegado. La prueba. Javier. Ok. Listo, listo. Ya está ready YouTube. Ah, no, estoy poniendo un equipo random para Grandiel. Gracia. My trao. Meco, gracias por eso. Wow, espérate, necesito agua. Dame un momento. Ok, ready todo ya. Bacano. Es verdad. Pero de afuera, de que afuera, afuera. Béisbol real. Béisbol real. Uy, ¿cómo te está yendo? ¿Qué más me falta? Creo que esos son todos lo que yo tengo. Yep. Déjame ver este aquí. Falta un huevo, eso está bien. Tú puedes creer que el huevo que me falta a mí es de robarme la base en Ren. Yo no me he robado una base en Ren este año todavía. Te fue bien en el sobre todo, pero en la outfield te fue mal. F, ¿cómo así? Yo me quedo muy solito aquí. Me quedo llorando aquí. Mm-hmm.
Claro que sí. La práctica que pone a uno perfect. Oraré una vez más. Adiós. ¿Dónde está Byron Boston? Oh, no. Ah, no, eso es bueno. ¿Cuántos años tú tienes? Oh, F, el capitán no le da ni un boost a este como quiera. Eso no lo necesito. Bueno, te voy a dejar ahí para que suba de nivel como quiera. No, ¿cuántos años tú tienes de edad? No, que ¿cuántos años tienes practicando? Llorando aquí por ti. ¿Será que el amor es amor? Va a seguir. ¿Cuál? ¿Qué es lo que es, Jay? ¿Cuál es el que te da? A ver. ¿Cuál es el que te da? ¿Saben ustedes cuál es el que te da todos los paquetes gratis? Ahora mismo. Y como a ti también. Ah, tú watch out too, baby. Señores, el de mini season, baby. A ella, ¿qué te hizo ella? Ay, no, así no. Ok, deja ver cuál es la que te da. ¡Ah! Yo pensaba que era Jay que estaba hablando. ¡Qué triste! ¡Hey, Jay! Gracias por esas 65 rosas, mi hermano. ¡Uf! Empezamos caliente. Dale duro para allá, rompe. Mini Season. Deja ver cuál es la de Mini Season. Creo que es el classic. Ay, papá, tirando rayos también. ¿Qué es lo que huesito? Te lo enseño ahora. Un break. Team Affinity Season 1. Ok. Team Affinity Season 1. El nuevo control es este. La palanquita, cuando yo se la quiero cambiar, se la puedo sacar. Tengo palanca atrás. Uf, gracias por esa 20, Jay. Mira, yo de estúpido haciendo el Rossi allá y aquí hay que hacerlo. Abismo. Duró los cuartos que yo gasté. Bueno, tuve un break porque cambié dos controles y me salió 140. Para que tú chepa. Por eso me salvé. Pero de allá, yo soy el de Santiago, nací en Jarabacoa. ¿Cuánto perdió Atlanta? A los que le están dando una pelea a Boston hoy. Le hicieron 9 carreras ayer. Oye, eso. Y estamos hablando del picheo de Boston. Ayer, parece que yo lo azaré. Increíble, man.
¿Por qué tú me dejaste? El día que yo no llegue, me baneo. ¿Qué es lo que, Dieguito? ¿Cómo estás? No, no te podemos banear por eso, ¿no? Tú puedes faltar un día. Uno nunca sabe, baby. No te vamos a banear, no, no. Imposible banear. ¿Cómo le va el día a ustedes? Hoy es día de grandeo, señores, porque tenemos que ponernos ready para lo otro que viene. By the way, te dan unlimited free pack en mini season, si usted no sabía. Lo pueden hacer las veces que ustedes quieran. ¿Quién ponemos en primera base, man? Vamos a poner a este tipo aquí por ahora. El martes entregan las notas. Si las paso, más no podré venir. Eso sí, estaré viendo los videos de Luis. No, tienes que ponerte para lo tuyo. ¿Cómo así? Tienes que pasar toda esa clase. Después me queman a mí por ti. Dios mío. Ah. 16 a 4. ¿Quién estaba pichando ese juego? ¿Me un rookie? Sí, loco. Ese juego de Kansas City me volvió loco. Yo hablando bien de mi gente y nos dieron una pela. Una falta de respeto que nos hicieron a nosotros. Soy un hombre malo. Deja ver cuántos juegos son. Son 28. 28 dividido por 2. ¿En qué estamos, gente? La matemática, please. 14 juegos. Vamos a jugar ni que sea 15. Este que te da a Rafael Pérez también. Siempre. Pero Kansas jugó con Houston hoy. No, Kansas City está jugando con Boston, ¿no es? Oh, es a Houston. ¿Y con quién estamos jugando nosotros hoy? Loco, yo estaba jurado. Yo pensaba que era nosotros cuando dieron esa pela hoy. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ay, papá, qué bachata. Señores, yo, I was bugging. ¿Cuál es el que me da a Rafael Pérez? The best, ¿qué es lo que? Señores, denme el dato. ¿Cuál mini season es el que me da a Rafael Pérez? Por favor, que no estoy en eso. Boston con Orioles. Ah, es que yo no sé por qué. Yo vi el juego de ayer de los Orioles. Pero no sé por qué yo pensaba que no, que era en Kansas City que estaban jugando. Cuando tú dijiste Rocky, papá, los Rockies son los de Colorado, el equipo de Colorado. Rookies, baby. Double O sin C. A mí qué veneno. Señores, necesito datos de dónde está Rafael Pérez, please. Castellano, no mío. I mean, dependiendo de lo que tu papá quiere que tú aprendas. Yo cuando vivía en RD, yo no pasaba el inglés. Yo, bueno, yo no sé inglés como quiera, a ellos no le importaba, pero ahora entonces aquí sí. Ah, no, tu bebé ahora vaya. ¿Qué es lo que vaya? ¿Cómo estás? Que la cama. Quiero ver. Que Texas ha perdido el Atlético. Bueno, eso es normal, pero diablo. ¿Cuánto? Empezamos con bachata, mano, porque dime.
Ey. ¿Cómo así de cabaret? Vamos a jugar, lo vamos a jugar en Osta, porque tampoco lo vamos a jugar en Baterano. Ah, entonces no es para mí. Y esa vaina. Voy a jugar béisbol ahorita, vuelvo. Dale mío. Vete a dormir, vaya. Ay, Dios mío. Tú con esa lluvia y tú ahí chilling. Ay, papá. El amor es mi bebé. Miren lo bacano de este control. Él está en España. Miren lo bacano de este control. Yo presiono aquí esta palanquita y puedo cambiar los settings en el juego. Le hago ahí. Boom. Y puedo batear con la palanquita o batear con la X. Porque ahí. Yo le puse que la palanca tenga la X también. Yo no sé qué hacen los dominicanos en España. ¿Qué es lo que les gusta a ustedes para allá? Denme unos secretos. ¿Qué es lo que hay para allá? Eso, ¿verdad? Manden solo a la suegra. Están las cosas baratas para allá, eh. He's out. Expliquen, ¿qué es lo que hay para allá? No volverás, no volverás. ¿Cuándo volverás? ¡Ahí! Morena. 0-1. ¿Cuándo? Ball, inside. ¿Y cómo? ¿Cómo así que le gustan los españoles como tú? Papi, esto es hey. Mini season. Estamos haciéndolo lo más rápido posible. Así que se grandea cuando tú juegas con la computadora. Lo mismo que aquí, pero en Euro, Ramón. ¿Qué es lo que es Ramoncito? MVP in the house. Counts full. Oh, están galletas aquí. Esta gente no vino de que a estar chile ni nada de eso, no. Esta gente vinieron a la galleta. ¿El qué? ¿En la liga? No. Me toca darte galleta a ti primero. ¡Ay! ¿Solo han jugado Caps? Yep, that ball went out. ¿Solo han jugado Caps y... y... ¿qué más? Dos gente han jugado esa pregunta. Di que más rápido, por esta gente no se quiere ponchar. A las 5 de la mañana. 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 Dígame el caso de Adoni. ¿Qué es lo que está pasando con Adoni? Estamos en chisme hoy. Cállate, Adoni. Eso es lo que estoy haciendo con los jugadores de programa, baby. Quédame contigo. No, inside. Es verdad. Ball, that's just out. No. ¿Qué fue lo que pasó con la mujer? ¿Fue la mujer? ¿La mujer le pegó cuerno a él? Fue. Pero tú dices, ¿o sea, está difícil en la PC o online? El diablo llegó.
Ah, no, el veterano que tenemos que jugar. Hay que jugar en veterano. He's ¿me out. Han dado un hit? No te vaya. ¿Usted no sabía que Adonis dejó a la mujer? Por una... Hola, Steven, ¿cómo estás? Por otra mujer. Por una mujer famosa. No. ¿Cómo va a regresar? Al parecer. All one's the count. Bueno, la gente estaba diciendo que Adonis era... ¡Ay! Tú sabes, mal agradecido porque ya se quedó ahí cuando el tipo estaba guayado. ¡Three! Y la cambiaron y la cambió cuando ya tenía cuarto. Por una tipa que ya está hecha. Que tiene el cuerpo hecho. Nope, that's a ball. Sí, duro está ahí en la vida real. Aquí que se practica el ping pong. Ay, Dios mío, pero ¿cómo yo la llegan y yo no? Ah, yo le voy a decir a la mujer tuya, no te preocupes. Toma, ¿dónde tú vas? Muerto. Eso es lo que están diciendo, dije que tal vez ya le pegó cuerno. Pero está difícil como que la mujer sea la que le pega los cuernos, ¿no? ¿Será que ya se cansó que él le pegaba demasiado cuernos y ya pegó? Ball, that's out. Porque si él pegó primero y ya pegó, está bien. No. ¡Cállate, Adonis! Bueno, yo no estoy diciendo nada. Yo estoy preguntando. Yo estoy buscando chisme aquí. Ahora... Ball down. Oh, pero ven acá. Got him. Mejor juego yo con Israel que jugar con la PC. Eso de verdad. Eso tiene mucha verdad. Siempre se imagina que el hombre fue el que pegó el cuerno. Pero, porque la verdad también. 80% siempre es el hombre. Nosotros no somos muy, muy buena gente. He's out. Me van a hacer un walk-off aquí, tú, a ver. Alguien que no sepa de mí. Alguien que... Bueno, yo no sé si es Osta o es que yo me estoy controlando el nuevo control. Porque yo tampoco estoy haciendo buenos picheos y tampoco estoy poniendo un buen PCI ni nada de eso. Tú ves. Hey. Tú no has hecho todavía ni down perfect, so yo no puedo decir que es. Paul, that's in. Que eso. Ahora mismo estoy diciendo que es el control. Me acostumbre. That's out. Hey, eso le trae la ampallita. ¿Cómo que dice? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Tú quién? ¿Y yo, Alessandra? Mira, allá viene el walk-off. Ya viene el walk-off. Agárrense. Ah, ¿verdad que el tipo está cansado? 5:33. No quiero vivir así. No, come on.
estoy pensando en ti. Ball one. Dios mío, ¿qué fue lo que tú le diste a esa niña de comer? ¡Ay! ¡Huevo! ¿Cómo tú le vas a dar huevo a esa niña? Está muy chiquita, está comiendo huevo. ¿Qué tonto? ¿Qué no? Yo voy a tener que cambiar a Mire de nuevo. A ver si aprendo a pichar de nuevo. Chacho. 3-2. Mano, yo no sé si el picheo es porque los piches no sirven o es porque nosotros no servimos. Esa es mi pregunta. Con todos los palos que yo he cogido este año, man. ¡Ey! Dame un ching, yo tengo hambre. ¡Ay, freeze out! ¿Cómo? No te ponches, mi hijo. ¡Ahí! No balls, two strikes. Cállate, muchacho, que tú tienes una salida la última vez. Después viene y me da un jonrón por el day. Ok, así comenzó el día. Let's go, baby. Hoy va a ser un excelente día. Yo estoy tan malo en este juego que hasta la CPU me gana. Para que tú sepas, mano. Eso es la CPU. Nada, ¿qué te puedo decir? Esto es practice mode. No puedo, mío. Hoy estamos terminando todo lo que necesito terminar para cuando salga el Team Affinity 2, que estemos ready. ¿Cómo estás, Junior? Mañana, supuestamente, sí. Que me baila Dios. Oye, pero los míos no duelen. No duelen las galletas mías, man. Cacho. Me duele mucho tenerte que hacer. ¿Qué es lo que, brother? Loco, yo no he dado un hit. ¡Ahí! ¡He's out! Ya tú sabes, manito. Para que ustedes vean que no solamente son ustedes que pasan trabajo. ¡Ball! ¡That's just out! Hasta nosotros cuando pasamos mucho trabajo haciendo esto. ¿Ustedes qué piensan de Mike Trout?
¿Temporada de MVP? ¿Sí o sí? Yo le dije a ustedes que... Yeah. Creo que no bajaron de 6.99 a 6.50, 6.60 por ahí la última vez. Ahí nos quedamos para la próxima temporada. Ahí. ¿Cómo que no? Un tipo que tiene casi 5 a 6 jonrones ya. Va a seguir. Ustedes son unos haters de Mike Trout, ¿eh? ¡Ay! Yo no lo puedo creer que hay tantos haters de Mike Trout en este chat, man. Lo voy a bloquear todito a ustedes. Yo no puedo ser amigo de ustedes. Después de escuchar una cosa así, barbarazo que ustedes son. No, que con Dios adelante no. A ese el bobo. Toma tu galleta. Cógela ahí. Ah, ¿la cogiste? A la mía. Perdóname. ¿Por qué no pones esa reacción en Diamond Dynasty, man? Sería bacano. Oh, my God. That's a ah, está claro, Ramón. Bueno, él siempre empieza bien y termina lesionado. Toma tu galleta, primer hit. Y que uno cogiendo vaina en veterano. ¿Y qué es esto, man? Va a seguir. Toma tu galleta. Galletitas de chocolate. Gratis para ti. Jicito también. Early, pero jicito. Está muy difícil que Soto sea MVP arriba de Judge. ¿Cómo tú vas a poner eso, loco? Que Judge de 50 jonrón, trajo Soto de 40. No, Soto de 35. Y que tú lo pongas de MVP. Era por mí. ¿Qué es lo que pasa, Po? ¿Qué es lo que tú dices? El calvo en the house. ¡Ay! Tú sabes que si él mete 50 jonrón no va a ser solamente una categoría. Para meter 50 jonrón va a tener tanto RBI también. Más con Soto que siempre se envasa, dime. Mira, Soto lo va a ayudar a él ser MVP. Con toda la carrera que ¡ay! Soto lo va a ayudar a él a bajar. All one's the count. I mean... Ah. Insanity. El King. ¿Qué es lo que es King? ¡Ay! Ya lo llevaron. Vaya con Dios. Vaya con Dios. A esa mujer. ¡Ay! No. Pero pasó todo ese MVP. Va a tener que ganarle a Trout y a Judge y a Vladdy. Que Vladdy puede tener un buen año este año. ¡Ay, amor! Julio también. Es que nadie en este mundo... ¡Ay, amor!
¿Cómo está bateando Julio, by the way? No he visto mucho jalar de Julio. Ariel, gracias por el follow. We got a ground bienvenido a la double, familia. Two bases. Tu marido. Me fui de 4-3, 2 y un jonrón. Pero concelá con una bola de poligoma. Eso no fue ni una hora que tú saliste a jugar. ¡Ey! ¡Qué swing mío! ¡Wow! ¿Quién tú eres? Reprobaste castellano. Y te mandaron para adentro, para la casa. Hey, más te vale que te ponga a estudiar, el corazón. Bótala. Hoy no está pa... Yo no estoy para nada hoy. He's out. De pronto me caliento, sí. Estamos no supuestos a jugar la mitad. Parece que vamos a jugar los 28 juegos. Sí. Inside, ball one. Julio está flojo. ¿Cuándo está bateando Julio? ¿Esa se fue? Loco, ¿pero qué este parque qué? Por eso que te dicen que solamente juega en casa, porque estos parques son cabrones, man. ¡Ay! 191 es el average de Julio. Y tú estabas hablando de Acuña ahorita, ¿eh? Y tú crees que Julio va a ser MVP, pero Acuña comenzó mal. Claro que lo va a aprender, yo sé de eso. Pero tú estás hablando de Acuña ahorita. Mira la confianza que tú tienes en Julio y en Acuña no. ¿Cómo así? Three. 2.30, pero Derek me dijo que 1.91 ahora mismo. Epa. El control lo probé ayer con un amigo mío online. Y se sintió muy, pero muy heavy. Muy, pero muy heavy. Me gustan los settings que uno puede hacer, que tú lo puedes cambiar en la X, poner en la palanca si tú quieres y volver. Ball, that's off the plate. Pero no ha jugado rank todavía. No te puedo decir, hasta que yo juegue rank, no te puedo decir exacto qué es lo que es. Sí me tengo que acostumbrar porque mentalmente me siento diferente. Moviendo el PCR y todo. Mental. Para siempre. Ball, that's inside. 196, porque Diego dijo que 230. Either way, 230 a 196 todavía es malísimo para él. Ok. El de wey está malísimo. Ese averaje. Creo que a los Mariners no le está yendo tampoco tan bien, ¿no? Se marchó. ¡Ay! That's out.
¿De quién va a aparecer preso? Yo lo que estoy viendo, es que hay muchos equipitos ahí que tienen un par de rookies que pueden dar leña de beber. Y que va, o sea, que va a mantener el juego activo. Lo mismo los Orioles. Eso va a mejorar. Lo que pasa también que mucha gente dicen, ok, Trau no tiene mucha impulsada, bla, bla, bla. Pero él con gente en base no está batiendo todavía. Así. Y se ha ponchado muchas veces con gente en base llena. Ball, that's out. Tampoco es que el equipo nunca está en base y whatever, pero es lo que tiene que ponerse más clutch cuando hay gente en base. Hoy le gana Boston a los Orioles. Claro que sí. Ah, bueno. Ah, pero Mini Season es jugar Legend, ¿eh? Y es veterano. Va a seguir. That's a ball. Será atrás de él, no adelante, porque necesita protección atrás. Eso es como los padres que tienen a King. Por fin. Su María, por fin me dio un hit. ¿Cuándo hicieron un update? Yo jugué ayer, estaba todo heavy. ¿Cómo que te prende? Y esos datos. Out. Sí, pero vamos a poner un ejemplo. San Diego, si San Diego tiene a Kemp atrás de él, eso significa que él va a tener que hacer, Machado va a tener que hacerle swing a par de vainas que no es strike. Porque no lo van a querer pichar si quiere batear con gente en base. Tú no puedes tener un caballo con un sin protección atrás. No hace sentido. One ball, two strikes, the count. Ball. Acuerdo que comienza el de Boston. Full count. Toma. Por fin, mano. Por fin se me pegó un jonrón, man. Wow. Me sentía que estaba jugando ya en rank. Lo veré yo aquí en el teléfono. Si lo voy a poner a cargar ahora. El juego que San Diego les remoltó a los Cubs fue buenísimo, pero entonces viene el siguiente día y pierde. So. Ball. Okay, Gene, ¿cómo estás? Ahí. One ball, two strikes.
Mano, con este control es súper sensible para pichar. Chilling. Vamos chilling. Grandeando aquí, par de barnita. Mira, es súper sencillo, mira. Mira esto, mira. No, es que lo dañaron en Knuckle Baller. Va a seguir. Yo lo entré de cerrador y me dieron con todo. Me agarraron de estúpido ahí. Off the plate, ball one. Debería de mirar. Hey. Yo siento que las reglas están bajando súper, súper rápido ahora. Yeah. One ball. Mario, gracias por ese fallo, corazón. Bienvenido. ¿Cómo así que emular? Hey. 0-1. What? Ah, pero el pitcher mío tiene un hoyo en ese guante. Ball one. He's out. ¿Qué pasó con Soto? Desde Venezuela, mi hermano. Saludo. Saludo a Venezuela. Mira, yo no voy a jugar el juego que yo no sea casa. Deja ver los juegos que yo soy casa, deja ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wait, no, espérate. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Sí, porque está demasiado juego, mano. Una pregunta, bro. ¿Harás algún día un sorteo? Claro que sí. Estamos sorteando el Xbox. Es el primer sorteo que vamos a hacer. No este lunes, pero el próximo lunes. ¿Qué es lo que es, John? Deja ver algo, man. ¿Tú sabes si el blank canvas ya está max elevation? En todos lados, papi. ¿Cómo así que estará en el bullpen? ¿Qué va a hacer en el bullpen?
Amigo G1, en la próxima serie que hagas en Rocho de Show 24, ¿la podrás hacer con el hermano gemelo de José Canseco? Ya la próxima serie la tengo planeada, amigo. Tengo una idea súper para la próxima. Estoy bien pendejo. Me voy a comprar la Xbox Series X queriendo la Xbox One, pero me sirve mucho. Bueno, Dieguito, tú estás en Venezuela, ¿no? Si tú estás en Venezuela, yo le dije a la gente que no está en USA, me tocará venderlo aquí en la Xbox y después mandarle el dinero que me den aquí, allá a ustedes. Se me hace difícil mandarlo ahora para un estado que no sea USA. ¡Ahí! No balls, two strikes. Júrale a Dios ahí o ruégale a Dios ahí que te saques, que esa ruleta te saca tu nombre. Vas a tener que estar comentando en YouTube, papi, y pila tú. He's out. Es para toda la gente que está en YouTube suscribido y comentando. Uy. Sí, King. King, si tú la ganas y tú quieres pagar el envío, claro que sí. Te la mando. Ahí. Pero si alguien se la gana en otro lado y no quiere pagar el envío, que no tengo en USA, porque en USA lo pago yo. Pero si están en otro estado, lo vendo aquí y le mando el dinero. Nope, that's inside. Solo tendríamos que cuadrar si tú todo lo ganas. ¿Qué es ranking? Ranking es la... Es el juego competitivo que tiene Diamond Dynasty. Yo no sé si el Xbox One coge a Movie the Show. No, esa vuelta no lo sé. Si bien ya pente jodiste. ¿En el Xbox One se juega Movie the Show? Ah, mira, King. ¿Te funcionaría ahí entonces? No te diera lag, ya que la PC te da lag. Pero yo creo que por este es el último año que se podrá jugar ahí. Sería como el PS4, ¿no? Si no me equivoco. Mierda, qué palo. Ah, nítido ahí. Ball, that's off the plate. Se llama mini season. Uf. Mini season es donde uno grandea para sacar mucho paquete gratis y te da muchos puntos también, mucha experiencia. ¡Toma!
Pero han stopped. ¿Qué stop te están dando? Porque los stops si te salen los diamantes y esa vaina. Out. No, estoy equivocado yo. Galleta de Sánchez, arriba. Ahora voy. En que yo no necesito Sánchez, yo necesito que los tap now sean los que baten, man. ¿A cuál de los Jackson? ¿Cómo hace? ¿Cuál es Jackson? ¿Será de los Holiday? Sí, en el Conquer salen pila de diamantes. Eso fue, todos los diamantes que yo tengo casi fue en Conquest. Para que tú lo sepas. Calvo, gracias por compartir. No, en National Conquest yo no lo he hecho. One ball. Two strikes. Yo nunca lo hago. Para mí, yo nunca lo hago. Para otra gente que así, que me pide el grind y eso, de mis servicios, sí. Pero di que para mi cuenta. Yo puedo hacer así por diversión, no. I got three and two. Sí, yo no. Yo. Di que para mí, no. Para mí, yo lo dije muy bonito, ahí se ve. Ahora va para mini season, dale. Acompáñame. Debo ver a mí otra vez. ¿Qué es lo que es Santana? Ay, me quemó. Mano, yo no sé. Yo no sé qué es lo que está pasando. Pero yo veo las rectas que están llegando más rápido. Y estoy jugando un veterano. Veterano en mini season. Y me está llegando la recta como si fuera... normal. Maybe en mini season que lo pusieron así de fuerte. Ay, yo no sé. Maybe es mental. Maybe yo no sirvo. Maybe visión no está buena. No sé. Definitivamente, Diego. Definitivamente. No balls, two strikes. Ay, Dios. Ah, bueno. Got him. Contacto, visión, either way. Oye, pero Bertrés se comió esa pelota. No, yo no lo voy a arreglar. ¡Uf! Esas no son las cartas que necesito que den jonrón, man. ¿480? Normal. Normal. Necesito los tap now que baten. Oh, yo estoy haciendo las misiones de los tap now, que no, de los programas que no lo he hecho. Pero entré a mini season a hacerlo porque así me gano el championship y me gano los packs que son gratis. A ver si me sale un diamante grande y termino la colección. Ya tengo a todos los grandes, los P grandes, so. Solo me faltan un P más grande para que me ayude con oro y todo y ya. ¿Tú crees que me hagan agua ahí? No, yo no creo. Stop, he beat it.
Qué mal esta mañana en el segundo juego de la liga que se me colgó la aplicación. Eso estaba 7-7. Pero yo te dije a ti que ese juego se había podido repetir si ustedes hubieran querido. A Devers. Claro, la colección está súper fácil. No está cara. La pusieron todo bajito. La pusieron todo el mundo bajito. No, ¿dónde es? No, King, es que Alve la puede resetear porque Alve es el que la creó la liga de nosotros. Yo también puedo. Yeah. Pero hay que preguntarle a él porque ustedes los dos tienen que decir, ok, los vamos a jugar de nuevo. Y ya. La colección está súper fácil este año porque yo a esta etapa de la vida no estuviera ni cerca de la colección de terminarla. Pero ahí estamos. ¿Cómo que el ano? ¿Cómo así? Los programas sí. Los programas de que súper, súper. Tú sabes, están poniendo la carta buena en packs. Sí, está raro ahí con ese ano. Súper raro lo que él dijo ahí, man. Contra Bobo Games. ¿Cómo así, Dieguito? Bobo Games y yo jugamos ayer. Jugamos un friendly ayer. Estábamos tratando el control mío nuevo. Sí, pero había como más hype. ¿De quién? Del juego de Bobo Gaming y yo. Él ganó el primero, yo gané el segundo. Pero no era de que así, era. Jugamos 5 innings, era probando el control. That's outside. Porque la leyenda como Sammy Sosa, tú sabes, era nueva. Había como. Y Derek Jeter, había como un hype que podría haber otra leyenda, tú sabes, en el juego. Sí, pero la 99 no trae hype. Eso mató el juego. 99 del día 1 mató el juego porque todo el mundo se aburrió de la carta. Ahora lo que está mal fue que arruinaron el juego. Pero si no habían arruinado el juego, yo lo sentía súper bacano antes que lo arruinaran y comenzaran a dañar el juego completo. O sea, el gameplay estaba súper bien. Menos el picheo, obviamente, porque el picheo. Bueno, yo siempre digo que el picheo, pero yo no sé si es porque los pitchers están muy débil ahora mismo. No hay un pitcher que tú puedas decir que es dominante, aparte de Donaldson y aún así. Uf, pasó por ahí. Ok. Sí. El otro año yo no usé ni un capitán porque no hacía sentido, pero este año sí. Eso también. Eso de los programas tienen que arreglarlo. Por lo menos que pongan unos packs ahí que te den un chance. Tú sabes, que pongan un hype en el programa, como dos packs o algo así que tú lo puedas obtener. Pero así, ¿no? De que todo de que compraba, no. ¿El Xbox One tiene el mismo edición de 24 físico? Yo creo que sí. Me dijeron que sí aquí. Yo no estoy seguro yo, pero a mí me dijeron en el chat que sí. Buena. No, estoy hablando de los programas, baby. De los programas, o sea, los Tap Now y eso. Hubieron muchas cartas de los Tap Now que estaban muy, pero muy buenas. Súper, súper buena. Y no nos dejaban jugar con ella. O no te dejan obtenerla. Porque están en los packs. Comparada a la carta que están en el programa, no nos dieron nada. A los que estaban en los packs. Por lo menos una carta de esa que nos habían dado. ¿Tú me entiendes? Pero es como yo lo digo, con los Captain Boost,
tú no necesitas esa carta. Serían bacanas, pero pues, obviamente para el creador de contenido la necesitamos nosotros. La que hacen, lo que hacen Diamond Dynasty. Yo por eso no estoy, yo por eso no me estoy quejando. Yo por eso no me estoy quejando porque yo... déjame ver. El mejor año de ranking mío, de ranking así que de los tap tap, fue... En el 2021, yo fui top 61 en el mundo. 2021. Counts 1-0. Hey. Félix, ¿cómo estás? One ball, two strikes. Sí, porque ahí tú practicabas y todo y eso, papá. Ahí uno pasaba el día entero jugando. ¡Ay! All ones the count. El que no era bueno en esos años era porque no estaba durmiendo. Literalmente estaba durmiendo porque nosotros que no dormíamos era jugando el día entero. No había más que hacer. Duro. No, a mí no me dieron desempleo, no. Yo estaba en el deli todavía, ¿te recuerdas? Nope, yo trabajaba todavía. El deli se cerró solamente por un mes. Y fue porque mi papá se enfermó. En ese tiempo yo trabajaba en el deli con mi papá. Chacho. Era bobo, era como un miedo cuando trabajaba en ese tiempo porque uno no sabía lo que iba a pasar. Ball, that's inside. Y la gente entraba tosiendo y vainita así, loco, y uno dije, uff. Hey. Uno no sabía lo que iba a pasar. One and one. Eso es lo que estoy tratando de sacar mío, aquí, metiendo mano en esto. A ver si lo termino rápido aquí y me dan también un par de paquetes y me dan a Otani. ¿Quién que está más caro? ¿Trau o Otani? Me imagino que es Trau. Papá, a mí no me dio tampoco. Pero yo tenía miedo de que me diera. Esa vaina. Porque que yo pensaba que era... A lo primero todo el mundo pensaba de que eso es fake, que eso es fake, que eso es fake. Ah, no, mentira. Mira cómo fue la vaina. Eso no. Nosotros nos fuimos pasando domingo para RD. Papá, yo me fui para RD con mi hermana en ese tiempo, ella y su novio en ese tiempo. Y cuando ya nos pasamos 2 o 3 semanas allá, que eso fue cuando empezó el COVID, pero nadie creía que era COVID, nadie lo creía, nadie lo cogió en serio. Cuando nos íbamos a regresar, a mí me quedaba 1 semana allá, ella se regresó antes, 1 semana antes que yo. Papá, cuando ella llegó a USA, cayó en cama, los dos cayeron en cama. No sé si se le pegó de una comida de allá o fue en el avión. En cama, papá, vomitando y todo. Y yo asustado allá en Santo Domingo. Dije, pero yo no tengo nada. Y ellos aquí en cuarentena. Ya tú sabes, no aceptaban el trabajo ni nada. Y después, como 2 semanas después, yo sentía como que también me estaba empezando como la respiración solamente. Eso fue todo lo que yo sentí. Yo creo que era mental, loco. Yo estaba de que, mami, no, pero tenía flema. Era como una gripe que a mí me dio. Pero tú sabes que en ese tiempo, una gripe era COVID. Papá, en ese tiempo todo era COVID. Todo. Tú decías, tengo fiebre. COVID. Estoy tosiendo. COVID. At-
Papá, ay, hasta un pedo que usted se tiraba era COVID. Cógelo, va a seguir. Count. Va a seguir. Ey, two. Ya tú sabes. El que no quería comer COVID. Muchacho. Mano, pero de verdad que yo me recuerdo porque recordarme de COVID me da como... Mano, me da todo eso de llorar. Porque en ese tiempo yo estaba rentando un cuarto con mi esposa. So, el cuarto era grande, era como un estudio, era grande. Pero yo me sentía atrapado, mi hermano. Porque cuando usted no vive en su propia casa, usted no puede, no quiere ni salir. Porque si usted tosía, vamos a decir, si yo tenía una gripe, uno vivía con otra gente en ese tiempo, obviamente. Que eran familias también de... Así, ¿no? Y si estaba tosiendo o algo, la gente no quería que nosotros saliéramos del cuarto. Porque yo tenía niños y todo eso. So, el día que nosotros tuviéramos como una gripe o lo que sea, no podíamos salir de ese cuarto para nada. Porque la otra gente no quería que nosotros saliéramos para afuera. So, literalmente, no. Yo me recuerdo pasar hambre en ese cuarto, mano. Yo me recuerdo comer pila de sopa. Una cosa que yo odio, la sopa. Ball inside. Yo nunca he sido fanático de la sopa, man. So, fue muy, pero muy difícil para mí. Y en ese tiempo fue que yo me había comenzado a mudarme con la mujer mía. Sí, mano. Paul, that's in. La pandemia fue lo... Me da como... deseo de llorar cuando yo pienso eso, loco. Después de... Papá, había tres cosas. ¿Tú sabes dónde había dinero? No te voy a mentir. Había pila de dinero haciendo Uber en ese tiempo porque nadie quería estar en la calle. Todo el mundo estaba cogiendo desempleo y tú hacías tus $2,000 en la semana, loco, en Uber. Para que tú sepas. Y yo pensaba que Uber siempre era así y no aproveché, papá. Trump andaba regalando dinero. Andaba pila. En ese tiempo. A mí no me regaló nada. A mí no me regaló nada, pero bien. No, yo me imagino esos camiones de delivery. Uf. Papá. El amigo mío, yo creo que sí, baby. No. En ese tiempo, el amigo mío hacía más de 40 horas. Y yo le decía, loco, tú estás loco, tú te estás matando. Y me dijo, no, porque hay que aprovechar, loco, que tú nunca, esto no va a estar así. Y yo, ¿cómo que no? Si yo estoy haciendo 2,000, yo estoy chilling. Yo estoy feliz, tú sabes, feliz. Mentira, loco, después de COVID, loco, se cayó esa vaina fea. Porque todo el mundo quería, ahora tenía bills que pagar. Tú sabes que los bills también lo atrasaban y eso. También. Fue a la vaina, mano. Yo de Paraguay, yo aprovechaba lo que haciendo 2,000 a la semana. ¿Sabes el dinero que yo tenía en mi banco? He's out. Loco, y yo con los tap now no estoy haciendo nada. Con lo que necesito hacer vaina, man. Qué quille, man. Pero este parque no está más television como está supuesto. Papi, yo no sé quién fue. Yo lo que sé es que eso fue terrible, papá. Es que... No, ¿qué pasó con Ryan García? Ah, es que el tipo se estaba viendo loco ahí diciendo la verdad y eso. Que era pura verdad y después se cayó el puente. Ah, yo no sabía eso, ¿no?
Yo no me entro mucho en esos temas, pero el día que a mí me llegó un miedo del COVID fue el día que los amigos de la esposa mía estaban en Francia. En Francia que estaban, baby. Estaban para Francia, estaban viajando para un país ahí. Y supuestamente ahí se había puesto bien, pero bien mal el COVID y eso. Y cuando ellos regresaron para atrás, no lo dejaron salir del avión. Directamente le dijeron que no podía ir para la casa y se lo llevaron para un campo, como si fuera un campo de donde hacen experiment y todo eso, para chequear lo que ellos tenían y tenerlos en cuarentena, loco. O sea, cuando yo me enteré de esa vaina, loco, yo tenía un miedo que a mí me diera porque ya yo pensaba que... Sí, lo volvimos a ver. Ese era el miedo de nosotros, que el cualquiera de nosotros que nos enfermáramos pensábamos que nos iban a venir a buscar y nos iban a llevar para el campo, para esa casa y eso. Porque la gente llegaba en máscara. Ay. Ellos nos enseñaban los videos y nos llamaban por FaceTime. La gente llegaba en máscara y todo eso, haciendo el examen y todo eso, pero lo trataban bien. Creativa. Si a los amigos tuyos te lo llevan para un campo y para un hotel que tú ni sabes dónde está, ¿qué tú vas a decir, coño? El que le dé covers se lo van a llevar. Dime. Yo dije, bueno, si a mí me da covers, yo no lo voy a decir a nadie. ¿Dónde es que consigues a Gary Sánchez? En Team Affinity. Yo era dominicano, ellos eran salvadoreños. ¿Qué es lo que es, Bray? Yo tenía un miedo, loco, después de eso. Yo estaba asustado. Chacho. Yo quiero ser de ti. Y tener un amor. Vamos allá. ¿Cuál paquete? Ser de ti. Ahí fue que yo descubrí Twitch. Yo ni sabía lo que era Twitch. Pero eso sí, que gaming y comiendo sopa no pega, papá. Si tú me dices gaming comiendo pizza y comiendo bacano, ahí sí. El gaming va en caída. Dependiendo. Lo que pasa es que nosotros los streamers, algunos queremos quedarnos solamente en gaming. Y... No, pero chequea. El gaming no es que esté en caída. Es el contenido que uno está haciendo que está en caída. Porque el streaming y el contenido está subiendo todavía todos los días más. Es si tú te quieres quedar haciendo gaming que está cayendo. Porque tú puedes hacer gaming y también hacer otra cosa. Ejemplo, Kaizenet. No soy muy fanático. O sea, no es que soy que súper fan de él, que siempre estoy ahí. Pero cuando yo le he visto, el tipo nunca está jugando. El tipo literalmente está hablando con el chat y bailando y todo eso. ¿Tú me entiendes? El contenido que estamos haciendo es que se está muriendo. No es el streaming. ¡Ay! Es lo que dije. So, hay que ingeniársela y hacer contenido diferente. Para tú seguir relevante. ¡Isa! Porque literalmente una mujer viene en Twitch y se pone ahí bacana, bien sexy, y ya tiene como mil gente viéndola. Mientras nosotros nos ponemos a jugar un juego y si tú no eres bueno o tienes un personaje bueno, no te van a ver. Nope, that's inside. Pero que todavía el... ¿Cómo te digo? Es que tú no te puedes quedar solamente haciendo gaming. Porque la gente se cansa de eso. Es lo que te digo. Got him. Ejemplo. Yo ahora estoy haciendo gaming y también me pongo a ver la cosa de Amobi. Porque a mí me encanta eso. De hablar de pelota y lo que sea. Aunque sea chisme o lo que sea. Eso es algo que yo siempre quería hacer. Pero primero quería buscar mis followers. Y después meterme en ese contenido. Ball one.
si en el día de mañana ya el gaming se cae, yo me puedo quedar en caso de pelota, porque la pelota nunca se va a caer. Ese deporte siempre va a seguir ahí. Outside. ¿Quién es Red Mike? Yo te apoyo hasta la muerte, manito. Ey, Dieguito, muchas gracias por eso. No, Dieguito, si tú eres malo y tienes una buena personalidad, la gente te apoya. Ahora, si tú eres malo y tu personalidad es de Goku, entonces no te van a apoyar. Tú tienes que saber lo que tú eres. Uf. Se me está quedando un melón picheo ahí. Ah, eso era, que yo no tenía mi hearing setting. Eso es. A la mía. Este control va a ser una vaina para mí, para acostumbrarme que tengo que poner los hearing setting. Acuérdeme, chat. Cuando yo bate, hitting setting. Cuando yo picho, quítalo hitting setting. Thank you. Eso es un bobo. De tal de que cambiando setting cada vez. Sí, le dio bien ahí. Ah, pero Andrés Muñoz que nos pusieron, con razón. ¿Tú tienes de control? Ah, tú tienes en Xbox. ¿Verdad que en Xbox también se hace? Sí. Lo que yo hice fue que cambié dos controles que tenía malo, tenían pila de drift, y me lo dejaron en 140. Trata tú también si tienes par de controles, llévalo y cambia. Eso fue lo que yo hice, papá. Gracias a mi cuñado que me dio esa idea. Ball one, no strikes. Me dieron. Oh, ya, ya. No, lo que pasa es que yo llevaba dos control, papá, ya roto. Yo no iba a comprar ni que. No he jugado Ren. No te puedo decir si vale la pena o no todavía. Yo jugué ayer con Bobo Gaming. El primer juego. No batía bien, el segundo le gané, pero fue de 5 innings y nos dimos friendly, so. Fue práctica, básicamente. Pero se sintió bien el segundo juego. Trujillo, gracias por el follow, bienvenido a la familia. Pero yo no le voy a decir a nadie que lo compre si yo jugar en rank, pero tampoco le voy a decir a nadie que lo compre porque vale pila de dinero. Papi, cuando tú te conviertes en un MVP, de MVP colaborador de un canal. Sí, real que sí. ¿Tú te imaginas? Yep, that ball went out. Bro, hemos visto que se puede jugar con amigos en la misma pantalla. Sí, claro que sí. Para un riñón, yo iba a comprar un Xbox, en verdad, en vez de comprar el control. No, vale dos. Dependiendo si tú cambias el control o no. Ay, Dios mío. He's out. De verdad que si alguien me pregunta vale la pena el control o no, esa es Strikes on High. Si me preguntan qué vale la pena, yo diría que es mejor se compren el Xbox Series si no lo tienen, tú sabes, porque el Xbox Series tiene mejor reacción y vale 300, vale 100 pesos más, literal. Y el control en el Xbox no vale 45, no. Creo.
Claro que no, el precio es demasiado. Gracias a Dios, ¿cómo se dice? Un regalito de los followers y conmigo también ahí. O sea, no fue de que yo metí todo mi dinero. Mucha gente vino y también me apoyó. Hey. Sí. Muy rico. Hey. Oh, man, fue... So, yo no juego Call of Duty, nada de eso. Pero sí te puedo decir... lo que pasó ayer, lo que yo noté ayer, ojo, no he jugado rank, pero sí noté ayer, estaba practicando en custom practice, estaba jugando en Legend, y cuando le puse el setting del bateo, que tú le puedes poner el ajuste de bateo, yo fui de dar el foul ball hasta dando perfect solamente. Pero cuando jugué con Bobo Gaming, no batié, pero él tenía a un pitcher que yo no había visto. Él me lo puso en el segundo juego y batié bacano. Si es mental o no, no importa, porque a mí me está ayudando. Es el pitcher de los Giants. Se me olvida el nombre de él. Ball in. Sí, Logan Webb. Me pichó muy bien. Yeah. En el primer juego, primera vez que lo veo este año, me pichó muy bien. En el segundo le di su perfect. Sí, me puso loco el primer juego. En el segundo ya le cogí un poco más de timing. Vamos. Es que yo realmente creo que es el picheo que está flojo este año. Pila de flojo. Papi, el control se ve normal aquí porque tú no le vas a ver en la cámara, tú no le vas a ver la diferencia. Pero vamos a decir, esa palanquita... Mira, esta es la razón por la que yo lo compré. No lo compré por que la mejor reacción que supuestamente tiene. Nada de eso. Yo lo compré porque si me da drift de nuevo, yo puedo sacar la palanca y cambiarla por literalmente 3 pesos. Tú sabes. No que, en vez de pagar 60 cada vez por otro control... Cambio palanca y ya. Exacto. Adiós drift. That's it. Por eso fue yo lo compré. Ahora, los settings son bacanísimos. No te voy a mentir que no. Mira. Yo puedo poner la X en la palanca. Si quiero... Mira, aquí le doy a la X. Ya bateo a la palanca que tengo atrás. Que se la pongo y se la puedo quitar. Aquí vuelvo al default. Ya en par de segundos yo puedo cambiar como en cuatro diferentes settings. Ahora. Estaba batiendo a la palanca y a la X. Ayer en Copa batía la palanca y me gustó mucho. R2 para mí es la X. ¿Tú la pusiste atrás? ¿Tú pusiste la palanca aquí? Eso es bacano que tú puedes cambiar y ponerle la... Uf. Yo no lo he tratado ahí. Tal vez, yo solo puse atrás. Aquí. Tal vez lo trate aquí en esa palanca. Tal vez me siento mejor ahí. Yo creo que es más sensible. Yo creo que es más sensible ahí. Deja ver. Míralo ahí. Para los que me preguntaron, ¿qué tú haces jugando mini season? Sacando eso y los paquetes que vienen ahí. Mira qué rico. Ese, supuestamente, es un limited paquete que te dan ahí ahora mismo. Vamos allá. Vamos a probar algo. ¿Ese es Tap Now? ¿O el otro? The Live Series. Mm-hmm.
Yo no lo he tratado. Yo no sé, a veces lo ponen algunos más lento que otro. No, el live series me gustó. Si tú estás hablando del live series, a mí me gustó en rank. Oh, yo no he tratado el chat. Deja ver. Vamos a ver cómo se siente tenerlo en AR2. Vamos a ver. Es que yo no he jugado mucho rank, para decirte si sí o no. ¿Por qué no me deja cambiar el... Déjame ver, quiero chequear aquí. No me deja chequear el setting. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no me deja chequear eso? Mira, no me deja entrar al setting a cambiar a ver si está en Legend. Está supuesto estar en Legend, anyways. ¿El qué? No, porque mira. ¡Ah! mire el problema ahí. Que la X está en R2. Y yo dije que presionando la X. F. Ok, está en Legend, está en Legend. Miren el problema. Si uno no se, cuando uno se le olvida cambiar esa vaina. No, Michael, estamos cambiando unos settings y que poniendo la X en la R2 a ver cómo se siente. A mí me gusta más la palanca, de verdad que sí. No, no sé. Sí tiene. Che. ¿De qué están hablando ustedes? Tú dices, eso que está aquí. ¿Tú quieres que yo... ¿Para qué?
¿Para qué? Está subido todo lo que da. ¿Será que lo baje? Oh, deja ver. Estamos aprendiendo. El diablo, ahora se puso súper. No, lo puse. Está súper duro ahora, ¿eh? Está mal el topo y ya, deja ver. Ey, papá, ¿tú te imaginas? Esto es como tirar misiles ahora. Ahora sí es verdad que estamos jugando Call of Duty. Eso, le bajé el PC al... No, yo vi un video ya, pero solamente vi los settings del control de Movie The Show. Porque a mí no me interesa lo de Call of Duty, nada de eso. ¿Tú me entiendes? Yo le puse lo mejor en setting del bateo. Y ya. ¿Qué es lo que es Virtual Truck? King, eso viene en un video de bateo que tengo que hacer, que nunca hago. Sí, 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 esto... Mira, no me baja, eso es. Es literalmente lo que ustedes me dijeron ahora mismo. Ya no puede bajar y ya, eso es literalmente... Tú le topas y ya está ahí. Pero es que eso es... Sí, pero hay que acostumbrarse ahí. Yo lo... Uf. Me dice cuando te lleguen. Míralo ahí. Mira, a mí me han dicho de la palanca, que lo pusieron en la palanca. Dependiendo. Ah, que el piso... Yo estoy fallando... Mentalmente... No me estoy concentrando, pila, porque yo estoy pensando doble ahora. Me siento que tengo que hacer dos cosas, multitasking. Ah, claro. Obligado. Si no me pasa como los settings ahora mismo. Yo voy a practicar después. Estoy viendo el directo mientras me afecto. Cuidado si te corta. Ya. Gracias por los settings. Yo voy a tratar eso ahorita. Déjame volver a lo donde yo estaba. Ok, ya. Gracias por eso. Yo voy a tratar, voy a practicar a ver cómo me funciona más. De verdad, personalmente, me gusta más normal con la X, los settings que tengo, y con la palanquita ahora mismo. Pero cuando siga practicando con RD, le dejo saber cuál me gusta más de todo. No he cambiado de que el PCR, de que a fast, nada de eso. Lo tengo normal, default. Todavía. Sí, los paros. Me han gustado mucho. Pero me gusta más la X con los settings que yo le tengo. Tú lo pones todo default y abajo, donde tú puedes mover la vaina, tú lo pones a 3%. Y eso me ha gustado. Pero no he jugado rank. Cuando juego... Oh, espérate. Yo no sé de cómo cambiar el roster aquí. ¿Cómo que se cambia el roster? A mí se me olvida todo. Aquí hay que cambiar el roster. No, pero aquí. Ok, vamos con el Live Series. A ver qué es lo que... De verdad. Tato. Tal vez se me freeze el juego porque tengo Tony pichando también. De verdad.
para pagar $200, si tú lo tienes, es bien cool de tener el control. Pero si tú no lo necesitas y no te da mucho drift, sí, yo lo tengo hecho completado. Creo que me falta uno que está en 90, creo, pero el otro está todo hecho. No. Jugando VR se completaron todos. yo hice los tres conquests. Se hacen solo. Literalmente se hacen solo. Estoy jugando online. Yo hice el programa de VR y se completó casi todo. Yo no grandeé, dije grandeando offline, dije jugando con la PC. Yo hice tres conquests, jugué VR, jugué rank y se completaron solo. Eso me encantó. Ahí. 0-2. Sí, yo usé al zurdo, a Billy. Eso para el picheo. Ball inside. Yo de verdad que estoy muy contento con el juego, o estaba muy contento con el juego hasta que ellos lo dañaron. Pero es como yo le digo, porque no estoy en modo try hard ya. Cuando tú coges este juego en modo try hard y te metes a Twitter, loco, te daña la mente, loco, porque todo el mundo está quejándose ahí del juego. ¿Y eso qué fue? Como yo jugaba casual y no era streamer, me encantaba más el juego que ahora. Porque ahora tengo que quejarme obligado. ¿Cuál es para ti el mejor MMO de show? Mano, yo diría que la 20 era muy buena. La 21 fue que se cagó. Es que si ellos dejan de darle amor a los PS4 y se concentran en Next Gen, pueden hacer muchas cosas. El problema es si ellos quieren dejar que perder ese dinero, obviamente. Ball, that's y sacrificar para el futuro. Porque estaba supuesto que fuera este año ya. O que pongan dos juegos diferentemente, como lo han hecho en el pasado. Dale un juego normal a los otros para que sigan jugando. Y dar a nosotros todo lo bacano. Hasta que ellos puedan avanzar. Exacto, manito. No es tan complicado la vaina, que San Diego es complicado ellos mismos. ¿Cómo que ellos van a joder, arreglar algo, se va a dañar todo de un tiro? Eso es una estupidez, que ellos no tienen un candado para eso. Santa María. Mira, que a mí se me olvida que me lo seren del bateo. La 19 no me gustó. La 19 no me gusta para nada, papá. Porque la 19 para mí era muy difícil de batear. Ese fue mi primer año usando el PCI. Fue pile difícil, man. Recuérdeme de meter lo otro del programa que se me olvidó para completarlo. Que yo seguí con los mismos jugadores. Entre más tenga del programa, mejor más fácil lo hacemos. Mira, Cobra Singa yo pensaba que iba a ser nasty. Tal vez me dijeron que en Legend y Hall of Fame que es nasty. En All-Star, yo no he jugado Hall of Fame este año. So, una porquería. ¿Cómo que Mike trae una porquería? Cura Singa. Este piche que me está pichando aquí.
Uf. Mira, si a mí me pregunta qué año era mejor de Movie The Show, te voy a decir la 20, la 19, la 20 y la 21. Te voy a decir que fue malísimo el juego porque no había tanta gente haciendo trampa. Entiende que la gente descubrieron que pueden coger pila de followers haciendo trampa, bateando con esos cronos y eso. El juego se ha dañado, pila, man. Porque tú nunca sabes si estás jugando con un tipo que de verdad es bueno o te está matando la computadora. Entiende que lo cambiaron para Xbox, yo sabía que iba a pasar una vaina así. Yo sabía. Bah. La más fácil de batear fue la 20. Yo no me recuerdo si era más fácil de batear, pero yo me divertí mucho en la 20. Con esa gente de Tycop. Tycop estaba en la 20, ¿verdad que sí? Para que tú sepas. Gente que te mete la mano con crono. ¿Y cómo funciona el crono? No me preguntes porque no lo uso, papi. Ahí. All one's the count. Ni yo tampoco, hasta que me dijeron de esa vaina. Yo dije no, que el tipo es muy bueno. Yo no sé, yo quiero ser como él. Y después descubrí, uno dije, ¿cómo tira tanto perfect? ¿Cómo estos streamers tiran solamente perfect? Yo hago lo mismo que tú, pero no soy tan bueno. Big Papa in the house, ¿qué es lo que es mío? El 15 yo jugué Road to the Show, no jugué la ventana. Mamá. Ya batimos como Tani. Ajá, buscando follow, buscando dinero. Papi, eso es lo que están ganando money, pila. Esos son los que son los más duros, porque todo el mundo le dona porque creen que son duros. Sí, la última vez que lo pusieron fue en la 20. Loco, Tycho era la pámpara, loco. Tycho era mi mejor bateador. Era Tycho. Me encantaría esa carta de nuevo para atrás. Lo que era Tycho y Chiro también. ¡Ay! En ese tiempo que tenían Chiro, eran crack, loco. Tú eras ahí. ¡Ey! Eso es cuando te ponen pausa. A Ted Williams yo nunca batí con Ted Williams. Pero ahí me lo que me quillan es que tú estás ganando 10-0. Y vienen y te ponen pausa. Y después vienen y tú le tiras eso, perfect para allá. Y tú dices, oh, oh, oh. Y tú, cuando uno no sabía nada, era como que, oh, no. De Ted Williams, el de Boston. Sí, había una de Ted Williams. Oh. ¡Ay! Christopher, hola, ¿cómo estás? Soy nuevo, bienvenido. Sí, eso es... No me recuerdo. Te voy a buscar... pero yo creo que había una vez había un Ted Williams. A menos que yo estoy equivocado de nombre. Sí, no. A mí lo que me quilla es cuando tú tiras una bola acá arriba. Aquí arriba, así. Aquí arriba. Y a ver, eso ha pasado. Yo sé que eso pues, se pasa, pero tú te la tiras dos veces ahí y te dan perfect. No sé cómo sube allá el PCI. Hermano. Y tú te quedas como que, pero eso era una bola para tirarte un slider después en el piso. All one. Ok, pero Ted Williams no era el de Boston. One ball, one strike. No. Ted Williams no era el de Boston. Estamos hablando del mismo Ted Williams de Boston, ¿no? El tipo que metía pila de jonrón. El único que yo conozco. El tipo que metió un jonrón allá, que tiene una silla roja en el right field. Ese estaba en el juego. Literal, déjame buscarlo.
Bro, Honus y Ty Cobb, eran la pámpara en ese año, las mejores cartas. Dame un break, chat. Dame a buscar a... Déjame buscar ahora. Ted Williams, Movie the Show. Yo me recuerdo, pues yo no... La carta nunca se usó porque no era muy buena la que yo ponía. Creo que este William estaba en A20. En A20 estaba. A ver, déjame asegurarte. Sí, en A20 estaba Ten William. Sí, yo vi un video ahora mismo. Búscala para que tú veas. Ten William en la Movie Show 20, para que tú veas. Lo que pasa es que para mí la carta no me gustó. Yo no bateaba con él porque... sí, el tipo era durísimo. ¡Ay! Yo me sigo quedando con Movie the Show 19. Así no. El año pasado tiraron carta de él. Oh, el año pasado también. Dicen aquí que el año pasado tiraron una carta de él también. ¿De quién? De Ted Williams. De 19. Espérate, déjame confirmar a ver qué es lo que me está diciendo. ¡Ey, me dieron galletas, chat! Déjame sacar este agua. Espérate. Agua allá, matado. ¿Cuándo tú vas? Cuando entra la Hall of Fame. Normalmente cuando entra en Hall of Fame, le dan como un ride. No sé cómo es, porque Jeter, Hall of Fame, entró. Beltré, Hall of Fame, entró. Entonces me imagino cuando Pujol entra a Hall of Fame, vuelve. En la 19 tiraron una carta que era firmada, que estaba Ichiro y José Reyes. Sí. Me gustaría una de Bautista y Chiro, pero y José Reyes, pero yo quiero a Manny Ramírez, lo que yo quiero, de verdad. Esa es la que yo quiero, de verdad. ¡Uf! ¡Loco! ¿Tú querías ver el swing de Shohei Ohtani? ¿Tú querías ver el swing de Shohei Ohtani? José Fernández sería duro. Sí, ese es el que tiene que tener el papá. Pero DH, ese sería muy DH. Ese es Live Series. Ese me gusta. Jalín Ramírez rompe el juego siempre que lo ponen, Diego. Dice quién. ¿Tú crees que Manny era bueno defensor? Yo imagino a Barry Bonds. El problema con Barry Bonds es que si tiene un swing malo, no mucha gente lo usara. Yo en la 19 usé mucho a Batista. Sí, yo lo usé también, pero nunca batí de que 300 con él. Yo lo usaba porque tenía pila de poder. Pero era difícil. What do you got? Sí, pero si el swing de Barry Bonds fuera malo, tú no lo usaras. Ese es el problema. Sí, Manny era vago en el outfield porque no le interesaba. Lo que quería batear. Aún así, loco, el problema de Barry Bonds es que si Barry Bonds está en el juego, un 99, tú no me puedes dar un Montesi que bate más que Barry Bonds. Bray, ¿tú juegas en PC? ¿O tú juegas online? 1-0. Sí, bueno, para mí siempre quería batear. En el outfield... El problema es que a Manny, loco, él mismo lo dice. Él se dejó llevar de la gente y él se creyó la movie. ¿Y cómo, loco? Si todo el mundo está
cuando tú creas que tú eres un superhéroe, básicamente, ese Manny entraba y tú pones la caja. ¡Manny, Manny! Imagínate. Yo me imagino esa gringa como le tiraban a Manny y le peinaba la trenza. ¿Qué pasó con Pedro, Dieguito? ¡Ey! Que hubias, a mí me encantaría que Manny se hubiera quedado en Boston, man. Hay jugadores que si se hubieran quedado en su equipo, that's inside. Por más que ustedes digan, no lo agarraran con esteroide. Hay equipos que protegen eso, que no salga. Tú sabes que el deporte es todo pelota. Es todo dinero, digo. ¡Ay! 0-1. Ese era el Young Manny. Papi, cualquier carta que tú me des de Manny, yo te la cojo. Pero yo prefiero el de Boston porque ese fue el más swag. Bro, quiero que el jugador que creamos pueda jugar en rank. No. No, el creado no se puede usar este año en Diamond Dynasty. Ahí. All one's the count. Ahí. A las 7:30 que empieza el juego de Boston. 3. Ahora mismo lo estaba mencionando. ¿Tú no escuchaste la noticia? Yo porque no soltaba. Yo te solté el video en Instagram, pero no lo he soltado en TikTok todavía. Lo voy a soltar a las 7:30. Ahora dicen que son 16, que no son 42. O yo lo solté en TikTok ya. Stay musical, tú dices. Ok, a las 7:30 suelto ese video. Lo que pasa es que la gente se queja mucho, loco, aquí. Aquí si tú pones un nobody, van a decir, ¿para qué gastaron un cuarto en el nobody? Aquí nada más queremos... Yo no me voy a sacar. Casi todo el mundo solamente quiere leyenda, loco. Leyenda. Una gente como Ventura, José Fernández, rompen el juego. La carta de Sammy Sosa y Mama Wire del año pasado y las que están este año son porquerías. Exacto. Pero son porquerías porque el swing son muy difíciles de usar. Pero si no, fueran bacanísimas. Ok, ¿quién más me dieron chat del programa? Déjame, yo averiguo. Aquí nos dieron a este, muy bien. Aquí nos dieron a Shohei, necesitamos partir con Shohei también. Ok. So, vamos a cambiar a Otani. Bien, estamos listos ahí. Heavy duty. Mm.
Ok, ahora estamos ready. La squad está ready. Señores, cuando hagan los mini season, solo juegan lo de la casa y un y par de juegos más, como dos o tres. Porque cuando juegan mini season en otro estadio, la bola se muere y ahí que se vuelve la CPU se vuelve superhero ahí. Wow, mane, déjame decir gracias a la gente que está en YouTube. Literalmente, la última vez tuvimos 10 gente el stream completo y hoy hemos tenido 8. Y esto nunca pasaba antes. De que yo jugando, de que grandeando offline, la gente siempre se iba. La gente siempre quería verme jugando rank. Rank, 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 rank. Y hoy se han quedado 8 consecutivos. Wow. Like, thank you, de verdad. De verdad, muchas gracias. Yo sé que tú estás aburrido, pero hay que hacerlo también. Si no lo hago, no le puedo dar contenido de nueva carta. Well, that's out. Ah, eso sí. No soy pro, yo no sé del juego de la vida real o del juego. Porque yo a veces de aquí del juego yo me vuelvo bola también. Queremos ring. No, Pablo, vete de ahí. ¡Ay! One ball, two strikes. Papi, ¿qué tú haces ahí, Pablo? Loco, tú me tienes... ¿Usted quiere saber algo? Porque yo odio a Pablo. Pablo es el tipo que es top 50. Él es top 50 en los juegos pasados. Loco, literalmente este hombre sale la 24, él ¡ay! Compra la 23. Cuando salió la 23, él compró la 22. Y él se convierte en top 1, top 2, top 3 del juego. Yo no sé cómo se divierte con eso, mano. Yeah. Son reales los muchachos. Tú eres real. Tú lo que me quillas. A él le encanta jugar los juegos atrasados. Pero cada cual con su gusto, tú sabes. ¡Uf! ¡Guay! He's out. Cuando hacen jugada, loco, algo que a mí me gusta y no me gusta jugar online, offline. Pero las animaciones que ellos le meten a offline deberían ponérselas a online también. Porque hay muchas animaciones que no, que fuera bien cool online. Pero no le meten mano a esa vaina. No sé por qué. Si ya están en el juego, ponla en el online. Cada quien con su liga, cuando los duros se van, yo me aprovecho. Pero tú eres duro porque tú y yo jugamos un juego atrasado y me metiste mano feo. Mira, vamos a probar otra. Uf, no cambiamos los settings, seguro. Yo sabía... Loco, este control, si tú no cambias los settings de bateo, de verdad, no se siente la diferencia. Pero cuando tú lo cambias, sí se siente. Solo te pone el bici un chin más rápido. Aunque tú lo puedes poner super quick. Yo porque no lo uso, porque tiene una opción que se pone super quick. Pero es demasiado difícil de controlar esa vaina. El Wisi en la casa, ¿qué es lo que es mío? Señores, déjenme hacer algo. Déjenme tomarme un tiempo para esto, mira. Wisi, déjame decirte algo, Wisi. Yo no sé cuántos años tú tienes, Wisi. Pero déjame decirte, y déjame decirte de verdad, loco, de verdad, de corazón. Sigue rompiéndola. Lo que tú estás haciendo en TikTok, lo que tú estás haciendo en YouTube, a tu edad y tan rápido, los followers que tú consigues tan rápido y que tu gente te apoya tanto. Solo te quiero decir, loco, sigue rompiéndola. De verdad, de verdad, de verdad, de corazón.
cuando yo te veo a ti, me recuerda a esa gente como Speed, toda esa gente que comenzaron así y de repente se convirtieron en big time YouTuber, loco. De verdad, sigue rompiendo la manito, que la gente que tú tienes de verdad te apoya. Este último año la competencia ha subido bastante. Sí, ha subido porque están haciendo trampa también. Ese es el problema. Que tú nunca sabes quién es real. Momento de reflexión y de darle a la gente su apoyo. Claro. No, de verdad, loco. El chamaquito conoce lo que está haciendo. Y si la gente ve... Bueno. Si la gente ve lo que hace, va a decir, loco, tú sabes, va a decir, él sabe lo que está haciendo porque la gente lo apoya. El chamaquito pide 500 likes, 1000 likes y la gente se lo da, su gente. Crecer con gente de una vez como él está, con gente que te apoya de una vez así, él va por un tremendo camino. Claro. No le pare, no le baje nunca, loco. No te satures tampoco. Coge tu tiempo cuando tú tengas que coger tiempo, pero no te quites. Ball, that's in. He's safe. Ball. Loco, es verdad que José tiene problemas, pila de problemas, loco, con el control. Pero, ¿y esta falta de respeto, mi gente? Loco, que le dan con todo. All one's the count. El adiós es duro, duro. Fue Hueso y la mujer mía que me pusieron algunas de sus canciones. Yo no sabía de él, ¿no? Es que yo no soy mucho de rap, nada de eso. Yo sé de la gente que son taps. O sea, que siempre están en los taps con canciones suaves y whatever. Yo no ando buscando de que playlist. Malo, es que yo no tengo Apple Music. Esto es de un DJ que pone remix. Yep, that ball went out. El Apple Music mío no tiene playlist que yo quiero. Te lo mando por WhatsApp. Sí. Pero literalmente fue lo que tuviste, Ramón. Literalmente fue lo que tú viste aquí, lo que yo hice. Que le cambié al 3% y ya. Esos son los settings del bateo. Las rayitas, tú las pones en 3%. That's it. Loco. Aquí lo que... Ni idea. Yo solamente hice lo que los top players pusieron. Te dije, estaba en custom practice, no estaba bateando, estaba dando mucho foul en Legend. Le cambié los settings y comencé a dar perfect. A la Aster, manito, que le están dando. No sé qué es lo que tiene este pitcher. Está bien, yo solo empato. Suena raro eso, pero yo solo empato. ¿Estás haciendo stream en otro lugar aparte de aquí? Sí, estamos en TikTok, estamos en Twitch. Y estamos en YouTube. Mm.
Yo creo que yo sé lo que es. Yo creo que el porciento que uno lo pone es que es para... Ok, déjame ver. El porciento que uno lo pone es para saber cuándo el PlayStation va a leer cuando tú mueves la palanca. Eso fue lo que ellos dijeron. So, 3% para que no se mueva loco. No sé, ayuda. No he jugado rank, repito, No sé si ayuda en rank. He jugado online con un amigo mío y batía bien. Si no sabes quién es Bobo Gaming es uno de los más duros ahora mismo. Y jugamos bien, él y yo, el segundo juego. So. Pero, si es mental, no lo sé. Puede ser mental que yo digo que el control estaba bien. Un Tab 50 me enseñó este setting y me funcionó. Puede ser eso puede pasar. Por eso yo no estoy diciendo a ustedes que lo compre o no lo compre. Cuando yo juegue rank y gane 10 juegos, yo te voy a decir lo que yo siento, lo que es. Pero al final son $200. O sea, pasan cosas así cuando yo pongo los settings. Yo no soy bueno. El 7. Bueno eres tú que estás en 976. Yo no. Yo estoy abajo. ¡Ay! Me engañó. All one's the count. Oh. ¿Y este año cómo va? Estábamos en 699. No digas mentira. Hablen bien. Y me bajaron, me dieron mi pela. Tenemos un récord de 16 y 4. Inside ball. Bacano. No, 7. Cuando tú pierdes 2 juegos seguidos, retírate. Puedes ir a jugar otra vaina. Cuando tú ganas 3, tú sigues. Tú le metes lo más que tú puedas. Cuando tú pierdas 1, te retiras. Así yo me senté el otro año. Te voy a decir la verdad. Es que hacer streaming a veces te quita el amor. Por eso yo siempre digo que jueguen off stream a veces, porque a veces tú te diviertes más tú jugando solo sin tener que hablar y concentrado. Comenzó el juego del Rexo. Voy. Perfecto. No podemos esperar. Es que eso es lo que nos mata. Eso es lo que nos mata a nosotros. Tener mucho hype pa sabiéndolo como es San Diego. Mira qué jugada hizo Halo de ahí, ¿eh? El Monza in the house. ¡Uepa! Se ven dura. Yo lo que quiero son piches. A mí me pueden dejar como el mismo squad. Yo lo que quiero es piches. Yo con el Captain Boom estoy bien. Dame un piche que no me dejen palo, que no me den mercy. Estoy cansado que me maten aquí. Tuve ese de Gron. Me voy a caer con él. Yo tuve que vender a Randy para completar la colección. El Monster con esos 10 flores. Dale duro, baby. Ojalá que ese sea duro. Ball one, no. Dale, agrégame. ¡Ey! El Monster, dale duro, papi. Gracias por esas flores, baby. ¿Qué pasó? Out. Sí, no saque a Randy, saque a Donaldson.
A mí me mataron con Randy. Me pueden. Alguien que esté en Hall of Fame Legend me confirma. Danielson es bueno. Oh, pero Randy no vale la pena. A menos que tú vayas a jugar en Legend esa vaina. Ah, ok, ok. Bueno. Bueno. Ball, that's out. Ustedes vieron que yo lo metí y me dieron con todo. Ahora, a mí me dan con todo con todo el mundo, en que eso suena raro. Loco, a Holiday se le acaba de caer otro flight. Loco, ha dejado caer dos flights, aunque no son rutina, Holiday. Pero ayer se le cayó uno y hoy. Vamos arriba, Boston. Vamos arriba. Vamos arriba. Loco, Boston está bateando este año. Boston está bateando. ¿Cuál control? No, no, no. Él va a estar bacano. Es que jugar en Boston no es fácil también. No es fácil. Juegan el juego que está bueno. El B. Sí, está feo. Está feo. No. Holiday no tiene hoyo en el guante porque son fly que se le han caído. No son que rolling. Y no se le han caído. No fue rutina. Fue que él corrió y estaba de espalda. Los outfield debieron llamarlo. Eso es un error del outfield realmente. Pero como él estaba ahí, se ve feo porque... Él está haciendo su debut, o se ve feo. Eso sí, ese tipo era un DH. Lo que pasa es que él jugaba en la Nacional y no había DH. All one's the count. Yo no sé cómo el tipo bateaba con tanto muscle. Ese tipo tenía demasiado muslo, bro. Eso, él y Taylor O'Neill se podían comparar. Lo único que Taylor O'Neill tiene más flexibilidad. By the way, Taylor O'Neill está matando. Yo pensaba que ese cambio fue malo. Sí, el tipo bateaba. Yo no sé cómo bateaba con ese high leg kick. Uf. Mira, ese Manuel Valdés tiene mucho talento, pero el tipo siempre se achocha, man. Yo te estoy diciendo que Boston. Ball inside. No, en Ocarno. En San Luis metió pila de pila de mano. Ball inside. ¿A quién? ¿A quién va a agarrar los Yankees? ¡Ay! Yo puedo aportar dinero que yo creo que Boston le va a meter la mano a los Yankees este año. De nope. Nuevo. Ball four. ¿Tú sabes que ahora mismo nosotros estamos número uno en picheo, en la liga. ¡Ay! Sí, Tulowitzki, pero sabemos que Tulowitzki también estaba lesionado y eso. Arenado sí batió. Hey. También. No balls, two strikes. Story no ha estado lesionado. Está lesionado. Ahí se me cae el teléfono, man. Esta gente mandando mensajes. Déjenme un break, gente. Pongan eso en mute. Sí, sí, claro. Pero Arenado tenía mejores números fuera de casa. ¿Tú sabías eso? Si el jugador tiene el mejor número fuera de casa, no pueden decir que... F para ti. Ponlo en la computadora.
ball. Ay. Pero yo no me esperaba, yo lo que no me esperaba que Boston iba a tener el picheo así, los starters. Si nos dan un par de bullpen, si nos dan un par de piezas de bullpen y eso. Con este orden. Él tuvo como 3 o 5 años bien. Cuando estaba Prince Field y protegiéndolo. Después de Prince Field, él tuvo como 2 años y después se cayó. Diablo. ¡Ay! ¡Mataron en el home! ¡Mataron en el home! ¡Safe! Pero cierra ese juego, mi hijo, ya. Ball, that's inside. Tú sabes que la veraje ya no significa nada para esta gente. Eso, tú sabes que Bobby Shea salió diciendo, ayer, creo yo, hoy fue que yo lo vi el video, que le preguntaron, ¿qué es más importante para ti? ¿Qué estadística? Y él dijo, el averaje. Y el averaje la gente no lo ve bacano ya. Dice que es un bobo. Sí. Tienes que saber de tu cuenta, baby. ¿Cómo tú no te vas a saber tu cuenta? Santana, ¿me agregaste? Derek, mándale el user mío. Él necesita jugar un co-op para terminar lo de Randy. Gracias. Boston está 2-0 contra los Orioles. Ya los Orioles comenzaron a batear. Lo que da miedo de los Orioles es que tienen 3 o 5 prospectos más que pueden subir ahora mismo, que pueden meter mano. Ese eres tú. Ese eres tú, Jack. Invita. De verdad que. Papá, me sorprendió pila, me cayó la boca. Mira, yo dije, está Leonido, no va a batear, está bateando. Yo dije, el picheo de nosotros no es el picheo, al picheo. El bullpen no sirve. Defensa, comenzamos jugando bien. Fue los últimos 3, 4, 5 juegos que nos caímos en defensa. Pero la defensa estaba súper bien con Trevor Story ahí. Y Rafaela comenzó a cagarla ya, pero estábamos bien. O sea, el bateo está muy, pero muy bien ahora mismo, como están bateando ellos. Ahora, ¿va a estar la temporada así completa? No creo, pero ahora mismo está muy bien. Gracias por el like, baby. Si hacen cambio para... Donde tú quieras, loco. Si hacen cambio para... Para el trade line, pueden terminar en el wild card. Eso. Eso. Yo pasé por eso.
Pero de verdad, a mí me encanta lo que está pasando, porque cuando tú ves que Boston está jugando bien y los Yankees están jugando bien, eso da emoción, porque cuando ese juego va a estar bueno, papá. Mira, los Yankees, los Piratas, un equipo como los Piratas jugando bien, eso da emoción. Los Orioles, que en los años pasados eran malos, ahora son buenos. Los Reds son buenos. Los Mets trataron de gastar dinero, no sirven. ¿Qué se puede decir de los Mets? Pero eso es así. King, ¿qué es lo que es mío? Kansas City también se está viendo muy, muy, muy bien. Eso está muy bien, mano. A mí me encanta cuando Oakland es el que la caga. Oakland la caga. Tranquilo, mío, aquí haciendo de grinding. A ver si completamos los programas antes que salga la Steam Freddy mañana para estar ready. ¿Y tú? ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? Papi, pero tú lo puedes poner con la otra cuenta. O sea, pon mi stream en YouTube. En tu computadora, pon mi stream en YouTube o en Twitch y coge tu teléfono y ver el juego. Yo te leo en YouTube. Me alegro, mi hermano, me alegro. Tenía días que no pasaba por aquí, estaba perdido usted. Sí, porque se fue de foul ese palo que acaban de dar. Los Bravos cagaron el juego, pero todo bien. Eso es normal, no pueden ganar todo, mano. No pueden ganar todo. Santana, ¿en qué rating tú estás en co-op? Ah, okay. Ya tú sabes lo que hay. Tipo de vez, ¿qué es lo que es, mi hermano? Dime, háblame. That's a ball. Mío, estamos bien, estamos grandeando los programas para terminarlo. Ahora estamos jugando un co-op rápido para ayudar a Santana que termine un no-inning que necesita y ya. Y volvemos a seguir grandeando el mini-season. Cualquier cosa que necesite para TikTok me avisa. ¿Cómo así? Derek, está todo. ¡Hija! 0-1. Yo pensaba, ¿y ese Derek Rodríguez? El fuerte. Después de venir de jugar en veterano y meterme en... No, yo me he enfrentado varias veces, pero yo no me lo esperaba ahora. Después de venir de veterano, que me lo den un tiro. El fuerte, mano. Oh. Dame un par de innings para calentarme, mío. Espero que pichamos bien, si no estamos jodidos. Ball. 1-0. That's in, ball. Ahora, si me dejan una recta como donde tienen que dejarme, la estamos ready. Buena. Mano, yo me siento que esta luz está demasiado fuerte hoy. No sé por qué.
3-1. Normal. Tengo el timing primero. Oye, ahora muevo yo azul. Para el colmo, ven. Porque yo no sé por qué esta vez tan fuerte. Oh, that's low. That's a ball. Yo me veo como si fuera un papel más blanco que el culo, men. Ball. Bueno, se quedó así. Por ahora. That's a ball. 1-0. Yeah. Epa. Ese no sabe, ese ball, no sabe lo que está haciendo, mano. That's a ball. Siempre en co-op. 2-1. Bueno, la mayoría de veces siempre hay como uno que es malísimo y el otro batea pila. Y tú te das cuenta de una vez quién es. A ese no se le puede pichar, a ese sí. No, yo sé. Estoy hablando de ball. Del oponente, no de nosotros. Bueno. Heck one. 1-1. That's a ball low. Uy. Tú sabes que aquí hasta un pedo se va, papi. ¿Será que hay? ¿Será que hay? ¡Hia! Uy. Toma. Vámonos. Devuélvete. Vamos arriba. Estamos bien. Esa rectica ahí está picante, la no que balls, tira adentro. Devuélvame otra vez. Otra vez. One and two. Good eye, good eye. Yo le iba a tirar. Dot. One. Está cepillosa con la que están tirando allá adentro. Tirándome. One on one. Two one. Ah, buen picheo. Jonathan, bienvenido. Gracias por el follow.
toma, perfecto. Cayó como un niño chiquitico. Vamos arriba. Vamos que tú puedes, papi. Bájame, bájame. Voy a ti, vamos. Yeah, what? By the way, si ustedes no saben, el boost se puede usar en co-op también, de los capitanes. Yo no sabía eso. Ayer nos dimos cuenta, yo y Bobo Gaming, que la gente estaba usando el boost de Barry Boston en co-op. Diego, gracias por el like. Toma, galleta. Vamos arriba. Vete, 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 vete. Baja, 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 bájalo, bájalo. Bájalo. Buena. Vamos arriba. Se empató esta vaina. Vamos, tranquilo, güey. Busca tu picheo, vamos. ¿Cuándo vamos a jugar? Mi activo rápido. Papi, para jugar tienes que convertirte en... Tienes que convertirte en MVP. Convertirte en MVP, en colaborador, en cualquier canal que lo tenga acá. Y estamos ready, papi. Los MVP mandan. El puente, qué palo. Dieguito en TikTok. Entonces aquí... Algo que no cambio del control, que todavía me da un palo. ¡Hija! Ok. ¿Qué tú me quieres decir con eso? ¡Hey! 0-2. ¡Uy! That's a foul ball. ¡Se lo llevaron! Oye, estaba yendo jalo, digamos, a ver. Ah, ya. Nadie lo mandó a usted a ser tan bueno en el juego. ¡Hey, act! No ball, one strike. Te quiero yo a ti, papi. ¡Hey! 0-2. Oh, a mí, no es a mí. Oh, ok. Mala mía. A mí tú no me quieres, Diego, entonces. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok, ok. Supreme, ¿por qué tú eres tan bueno en el juego? ¿Tú dijiste el 2 y 0 y tú dijiste el 10 y 0? Nope. Ball. NBR. 1-1. Ball inside. No, 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 no. Tú hiciste. ¿Tú hiciste el 10 y 0 en VR? No, that's out. Yo sé que tienes la collection. Te estoy preguntando si tú tienes... O sea, online, tú jugaste VR y tienes un flawless. Take your base, ball 4. Huck! 0-1. That's low, that's a ball. No, that's in. Yo te he controlado, man. Ah. Eso pique, mano. Spicy, spicy, papá.
Lo malo que yo tuve que vender el que me dieron en el rewards para completar la Seeger. Bueno, después de ese palo que me dieron ahí. ¿Cuál Cabrera? Eso sonó raro. Ten cuidado. Oh, ball. Tú dices el Cabrera. One ball, one strike. El de los Marlins, tú dices. Sí, hay uno de ellos que está bateando. Diablo, loco, qué suerte tienes tú. A mí nunca me sale nada de eso. Solamente no conco y me salen Diamond. Pero de que yo compré el pack. Nada, baby, hay que pensar. Hay que divertirse. Lo vendiste de una vez. Ni lo pensaste. Tenía que probarlo, a ver si te, por lo menos para que te divirtiera. Y después lo vendía. Ah, amén. Oh. Amén, hermano. Que yo fallé esa vaina, amén. ¿Cuánto stop tú tienes? Si tú estás aburrido en el juego, tú tienes todo ya, cómpralo. Ah, le fallé el PCI. Buen timing, though. Este es el este es el pon nuevo de 90. That's an out. Ah, que allá yo no compro ninguno chase pack porque a mí nunca me sale nadie. 0-1. Tan, tan, tan. That's a ball. Yo sé, Dieguito, quién tú eres. Ah, ok, ball. Ok. Tú lo compras directamente. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Two balls, real. One strike. Two balls, two strikes. 2-0, baby. 2-0. Claro que sí. Three. Estamos viendo ese jueguito ahí. Se ve que el tipo está fumando una juca. Está frío. La mejor carta. La mejor carta de Montesí. El que ball. Me discuta los bloqueos. Ball. Oye, Marta tuvo otro bebé, pero yo te digo a ti que la gente rica puede tener hasta 20. ¡El diablo! Este tipo de la. Este tipo le da todo. ¡Ay, Dios! El fuerte. Te bloqueo. Te bloqueo. El que piense que Montesino es mejor. Te bloqueo. ¡Hija! Dale, Supreme, cuando tú quieras. Cuando tú quieras MVP. Ahí está. Henry no está en el juego, ¿no? No, that's down. Ball. Griffey. Ah, sí, qué buena la vida, 7. Qué bueno. Qué bueno la vida. Mira, yo tenía el hitting ser impuesto. Si me hubiera dado algo por mí, te había jodido. 0-1. Te había jodido. 0-2. No tienen carta buena de Eli todavía. Y Henry no está en el juego.
One ball, two strikes. That's a ball. That's down. Mm-hmm. Hey! Buen picheo, man. 0-1. Sí, yo la tengo, la de Acuña. ¡Ay! 0-2. Poncho, pero qué change up. ¡Ay! Tan así el tipo, pues nunca me tiró la recta. Yo dije recta. Ahora viene con la recta. Nope. Pero con la recta. Nope. What you got? Mira, ahí le diste muy bien. Él le dio muy bien ahí. No va a ganar a nosotros. Nosotros no estamos calentando. Es el primer jueguito que jugamos hoy. Dura un poquito para calentarse uno. 0-2. No, joder, eso no puede ser hit. Eso fue early. Ah, ¿y qué tú crees que nosotros somos? ¡Huya! Zero balls, one strike. Después de ese video, parece que me dio un karma porque me metieron Mercy a mí después el siguiente día. No, that missed, that's a ball. Para que tú sepas. ¡Ey! La tengo yo. ¿Qué es lo que? Muévete, ampalla. Muévete. Vete para segunda, vete. Uf, casi se la lleva el short. Mira, se frizó. Se jodió tu inning. Dios lo vi ni tuyo. Es que supuestamente me voy. Ah, no, se fueron ellos, ¿eh? Oh, te saliste tú. Ok. Bueno, te dieron a Ini, ¿no? Pero te dieron los innings, ¿no? Gracias, pero te dieron los innings, ¿no? ¿Cómo se estaba uno? ¿Qué queda? Por supuesto. ¿Están supuestos? Eso. ¿Qué es lo que es mi COVID? Eso es lo malo que ellos tienen, porque de verdad que el co-op tiene un gran potencial. Demasiado. Y no le ponen atención, man. Dime, Kobe, ¿qué es lo que hay? Cuéntamelo. Dímelo cantando. Eso es bobo. Yo creo que el crossplay iniciativa, yo sí. Cuando yo lo he activado, dura demasiado para buscar gente. Si tú lo pones sin el crossplay. Esa gente de Xbox son peligrosos. All one's the count. La gente de Xbox son peligrosos porque siempre como que batean muy bien. Ball. El primer año no bateaba ni Pepe.
Y de repente arreglaron algo y uf, la reacción fue... Ey, no, tú no me debes nada. WhatsApp, ¿qué es lo que? ¡Ay! ¿Qué es lo que Radio Baseball? The stadium? That's where you play to get the grind and stuff. Ay. Oh, wait. It's Will Token. Oh, and good, Will. This is where you you use the stadium just to grind for XP and stuff. You don't play them in Dynasty, bro? That's good, my guy. Ahí tú cogías Randy, pero yo de verdad yo lo ven. Él cree. Yo lo vendiera, pero no ahora, yo lo vendiera después. Sí, está nasty. Ese chinga que nos tiró no, me volvió loco. Pero esa es la primera vez que nosotros lo vemos. Ese es el 90, ¿no? Is it worth buying? It depends what you do, Will. I don't know what you play. And if you play competitive, I don't really know. Mi amor, porque no tienen una carta buena de Rafael todavía. Sorry, ball one. Claro. Yeah. Cuando está caliente uno, es difícil que lo aguante. Ni la mujer me aguanta. Digo, ¡ey! So, bendiciones, Dani. So, if you're gonna play the Road to the Show, it's definitely worth it. Muchacho. La máquina está desgranada. Dani, por fin, de vuelta a TikTok, ¿eh? Hoy. Ahí, ¿eh? Oh, ayer. Ah, ok. Oh, pero... Yo también estaba live en Twitch ayer. Yeah, bro, because you can literally just create your whole character. They have, like, new... It's, Road to the Show is basically brand new. Like, they added a lot of stuff. Ah, te pasaste. Ah, ya, ya, ya. Claro, porque ya eran las 12, la 12, so básicamente ya era hoy, yeah. Bueno, ese jueguito de los Warriors y Boston está peligroso, baby. Nope, that's a ball. Ball one, porque no este strike. Es un equipo para hacer misiones. Eso es lo que estamos haciendo, grandeando. Este no es el equipo que yo normalmente usaría. He's out. Es por eso. One-o. No lo uso en mi equipo, ¿no? Uso a Joey Baro por el bus. No, tampoco. Es que lo que pasa es que ahora mismo las cartas de esa gente no son buenas. Freddie Freeman sí tiene una buena carta. Pero yo uso Joey Baro. Por el bus que me da Barry Buster. Loco, qué jugada. ¡Qué jugada acaba de hacer Boston, baby! Sí.
Pero yo no, el de Arenado, yo no lo tengo porque no tengo la suficiente carta. So, para mí, tú sabes que si tú no tienes el equipo completo, casi no es muy bueno. Ay, papicito, yo no te dije que no. Yo te dije a ti que te convieron en cobolador. Necesito cartas. Tú la tienes toda, yo no. Dame por ahí. Tú tienes toda la carta, yo no. Entonces tú puedes y yo no, baby. Tú puedes grandear y yo no. Así no. El Supreme es un tryhard. Yo no lo conozco a él. Primera vez que lo veo en el chat. Thank you. Counts 1-0. Uf. Ah, pues Rafaela no está jugando. ¿Qué pasó? Tienen a Durán en el centro. Yo no sé para qué quiere jugar. Él quiere jugar con Opo. ¿Para qué? Si el tipo es tan duro, yo no. Vete a jugar con los top 50. ¡Ey! 0-1. ¡Ey! 0-2 is the count. Hey, Jefferson, ¿cómo estás? Gracias por pasar a saludar, mi hermano. Espero que tú y tu familia estén muy bien. Bendiciones, papi. Papi. Papi, que tú seas boricua no tiene que tiene que ver nada. Yo no sé por qué tú me tiraste que soy boricua. Eso es lo que pasa cuando tú eres tan bueno, que te aburres del juego. Eso es lo que pasa con la gente que son muy buenos, se aburren del juego. No puedo ser, yo nunca quiero ser tan bueno entonces. Ball, that's out. De nada, Jefferson. ¿Qué se siente? Tú eres top 50. Jazz tiene otra carta. Jazz tiene una carta, pero lo otro no. Nosotros sí perdemos juego y ellos ganan todo. Ah, no, nosotros cogemos nuestro. Bueno, yo cojo. Pero tú eras top 50 en que. ¿Tú eras top 50 lo último del juego cuando estaba muerto? ¿O top 50 cuando estaban los duros? Porque sin ofender, hay dos tipos de top 50. Son los que llegan a top 50. Cuando llegan cuando estás muerto y lo que llega cuando está duro. Sí, a eso te lo tengo. Y ahora nada se va del plate. Shut up, bro. Sí, seguro. Ball. Top 50 en sprint training. ¿Ah? ¿Cómo así, Rubén? Ball.
Bueno, yo te voy a decir algo. ¿Qué es lo que es, Rubén? Está 2-0 ahora mismo en el cuarto inning. Diego, pero ¿y tú esos nombres que tú me estás tirando? Curándote contigo, no. Te estamos diciendo que tú eres muy duro. Ejemplo, yo nunca he hecho un flawless. Yo nunca he sido tap 50. So... La para. ¿Quién es la para? Hey. ¿Qué es lo que es, Rubén? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Cómo estás tú y tu familia? ¿Bien? Ball inside. Yo tengo una sal que yo siempre atraigo mucho top 50 a los stream míos. Una pregunta a Supreme. No, real. ¿De dónde te llegó mi cuenta a ti? ¿Cómo tú me agregaste? Nope. That's inside. Porque es la primera vez que te veo. No sé si antes yo he venido por aquí o no. ¡Ay! No, aquí es todo checha, por si acaso. Aquí no. A mí, el que se enoja porque no sabe que estamos jugando, pero todo esto es checha, baby. All one's the count. No, esto es la CPU. Esta es la máquina. Uy, no. Eso sí, me ha dado par de palos. Me ha dado par de palos. Me ha dado par de palos que yo me he quedado de que. Oh, y eso, que en veterano que la ponemos. Es más, la CPU está que va a estar más que yo. Mira, yo pensaba que era un chiste cuando yo vi que O'Chef. Cuando yo vi que O'Chef dijo que perdió un juego con los mini season, yo dije, yo nunca perdí un juego con mini season, yo me reí. Yo dije, este tipo tiene que estar jugando o no estaba concentrado. Pero cuando yo perdí el primer juego, yo dije, ¿qué fue? Ya usted es un duro mío. Por eso que usted es este moderador aquí. Y yeah. ¿Por qué me dieron un loss? Loco, yo gané. Yo cerré el juego ahora mismo. ¿Cómo yo perdí? Loco, pero yo acabo de cerrar el juego, yo estoy loco. Yo estoy loco. Yo estoy confundido. Loco, that shit blew my mind ahora mismo. Like, yo gané el juego, ¿no? Yo no estaba ganando por una. No, yo voy a salir de aquí, espérate, déjame cerrar el juego. Yo voy a cerrar, espérate. Eso tiene que ser un fallo. No, pero yo cerré el juego. Ellos no me hicieron un walk-off.
Esa es la mejor manera de verlo ahora, porque yo lo puedo en el MLB y cuando son como juegos como los Yankees, tengo que hacerlo ilegal. Contigo. Juega conmigo. Ten cuidado con los virus. Ten cuidado con los virus. Ah, ok. Fue un glitch. Ganamos. Ve. Sí, los Cold Queens Showdown, sí. Si yo me había quedado jugando, me lo habían dado el los. El diablo, pues tú eres un fan real. Que se joda la computadora, que se joda todo. Sí, yo lo hice. Yo lo que estoy comentando son los programas, que yo estaba vago. Pero conmigo. Estos programas son los que me falta ya de hacer. Conmigo. Y lo hice en mini season porque me dan los paquetes limitados. Y esa bachata. Ey, ¿cómo así? ¿Qué video tú estás viendo? Tú estás rarito, Diego. Cuidado con Diego, mi gente. Ay, Dios mío, qué bachata. Vamos arriba. Carinca. Ay, ay, ay. Nope. Diego lo que quiere es que yo tenga toda esa carta. Diego quiere que yo tenga toda esa carta obligada, güey. Él quiere ver a toda esa carta en el equipo. Él quiere un gas squad. That ball's foul. Este mundo. Hey, y usted es un gran seguidor, mi hermano, y un gran ser humano. Hey, muchas gracias por eso, de verdad. Yo realmente one no ball, hago nada de los. Hey. Morena, yo soy tu marido. Supreme, ¿no me contestaste? Ay. ¿A qué tú lo llamas Poppy Squad? ¡Ey! ¿Cómo que de acabaré? Recuerden de compartir con su ex, si no, es ilegal. Y lo bloqueo a todo. Ah, yo te pregunté que... Te pregunté que de dónde me encontraste a mí en mi página. O sea, porque yo veo que tú me sigues, pero no sé de dónde. O sea, ¿cómo te apareció mi página? ¿Cómo me encontraste a mí? Si te recuerdas. Te quiero. ¿Se puede jugar en PC? Sí, tengo un follower que juega en PC, pero vas a tener mucho lag. Lo puedes hacer con Game Pass. Una vez comentaste mi video. ¿Pero qué? ¿Road to the Show? Ay, Dios. Oye, ¿cómo dice? Ay, ay, ay. No, estoy hablando con... That's outside. Con Supreme. Yo sé, Diego. Todo Supreme, pero tú no me contestaste, pero gracias. No sé por qué se te están bloqueando los mensajes, no sé. Oh, no. ¿Será que tú tienes... será OnlyFans que tú me estás poniendo ahí? Ten cuidado. Morena, yo soy tu marido. Conmigo otra vez.
tu marido. Le acaban de dar un maldito jonrón a Boston, loco. ¡Qué jonronazo! ¡Ey! ¿De qué te quiero ver? Te salí. Eso suena raro que te salí de dónde. ¿Te salió en un video de Movie The Show? ¿En un video normal o un video de OnlyFans? Digo, no, olvídate en la última. No me contestes la última, que eso está muy raro. Lo del lag se me acomodó, bro. Solo tienes que tener buen PC, buen internet. Igual juega Xbox en 80. King, yo no creo que si tú juegas... King, yo no creo que si tú juegas en PC en online, no tú vas a tener lag. Juega rank para que tú veas, King, y después tú me dices si hay lag o no. Yo sé, Dieguito, que fue el fruto de show. Eso me ha traído muchos seguidores nuevos, que estoy muy agradecido por eso. Twitch, YouTube. ¡Vamos! ¡Claro! Si fuera así, sí, estoy allá. Si fuera así, Dieguito, tuviera yo famoso. Hace tiempo que me tenían a mí Shadowban en YouTube, pero si Dios quiere, con este año vamos a sobresalir. Con Dios adelante. What do you got? Con la traca y otro creado que yo tengo por ahí. Wow. ¿Cómo se llama la música? Esto es un remix. Este remix tú lo puedes encontrar en... Se llama DJ Machado. Sería la playlist Goodbye the Project, de Éxito de Bachata. Se llamaría. Perfect. El problema mío es que estoy batiendo con la gente que no es. Te mereces la placa. ¿Tú te imaginas una plaquita? Con Dios adelante, eso y más. Eso sí es verdad, papá. Eso sí es verdad. Con esos lentes que están vendiendo también. Ah, te salí en porque tuve mucho dominicano. Three. El Pipo me ponchó. ¿El que me vas? Por alguna razón, cuando un solo ser de batear al picheo, me dan más palo de lo que me dan normalmente. Yo tengo. Sigue tu vista. He's out. Soy querida. Yeah. All one's the count. Dice, mano. No vacilo, yo no juzgo a nadie. Me gusta jugar con todo porque mucha gente buena no quiere jugar con nadie. Eso no me gusta. Cuando tú dices que mucha gente buena no quiere jugar con nadie, ¿a qué tú te refieres? Ball, that's inside. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Déjame decirte lo siguiente.
Yo no vengo haciendo streaming de ahora. Yo vengo haciendo streaming de hace mucho tiempo ya. Y por experiencia del pasado, es que afecta lo que está pasando en el futuro. En el pasado, la gente, cuando tú jugabas con gente, por lo menos en Coven, eso, cuando uno era más o menos bacano y bueno en el juego, cuando uno era modo tryhard, la comunidad de MLB The Show era muy tóxica. So, la mayoría de gente que quería jugar contigo, no como tú, porque tú me pidiste co-op, pero la gente quería jugar contigo contra ti, no co-op, porque no había co-op. So, contra ti. Era para jugar contigo y vencer y decir que vencieron a ese streamer, que la gente decía que era muy duro, lo que sea. Y después mandarte a la M, ¿ok? So, a los streamers, tener gente así tóxica no le favorece en nada. No te estoy diciendo a ti, estoy poniendo en esa era. Entonces, por eso mucha gente dejó de jugar con seguidores. Lo que comenzamos a hacer es, por lo menos, si yo voy a jugar contigo, vamos a decir que tú me digas, vamos a jugar uno versus uno. Lo que comenzamos a hacer es, suscríbete al canal, que por lo menos una gente que se suscribe al canal se va a quedar, tú sabes, apoyándote. Y tú sabes que es real cuando tú juegas con ese seguidor. Y también, por lo menos, si tú eres un tóxico o lo que sea, ejemplo, por lo menos, si tú comienzas a hablarme porquería, yo fácilmente te bloqueo. Pero al tú aportar al canal, no pierdo mi tiempo. Pero si yo juego con una gente solo por jugar y después me manda lo que sea, una gente que nunca yo le he visto en mi canal, así vamos a decir, y después me manda la M, es como que perder mi tiempo. So, por eso yo creo una liga. A la gente que se suscribe conmigo, jugamos chilling, no es nada tóxico, uno jugamos normal, si tú gana, te dice GG's. Y el día que yo juego con seguidores, pues lo pongo ahí co-op. Bacano, porque en co-op por lo menos no pasa nada. No, yo sé, te estoy explicando por qué mucha gente tal vez tú has ido a otras streamers y tal vez tú le pides jugar y tal vez eso es lo mismo que ellos pasaron. ¿Tú me entiendes? So, tal vez por eso no te dicen vamos a jugar. Porque si, mira, yo tengo a Derek ahí, que es mi mod, que es un seguidor que me apoya desde que yo volví a hacer streaming y comencé a hacer en TikTok. Si Derek un día me dice a mí, vamos a jugar un juego, no le voy a decir que no porque yo sé que el tipo me apoya. Una gente que te apoya real, que tú sepas, tú le vas a decir que sí. Pero una gente que tú la ves nueva, seguramente le va a decir que no. Si no está aportando nada a tu canal. Tú le vas a dar tiempo a ver si de verdad te va a apoyar. Y si te apoya, entonces tú dices en el futuro, claro que sí. Toma. Mini season todavía a Guzmán. Estamos haciendo el grind de los programas. Y sacando paquetes gratis. La próxima vez que juguemos co-op me tengo que redimir. Porque King, tú jugaste muy bien. Ganamos todo. Tú y yo jugamos como tres, lo ganamos todo. Uy, lo necesitaba. Empecé caliente y terminaste caliente. Monday Road to the Show. No, Monday yo creo que le metemos a Ren para probar el control bacano. Road to the Show le podemos meter el martes y then el jueves, si hay un juego bacano, le damos como a un juego aquí en TikTok. Aquí. Bacano entre nosotros. Veamos un juego de Boston, los Yankees, que se puede encontrar ahí gratis. Va a ser algo diferente en el canal. ¿Qué piensan? Tranquilo, bro, tranquilo. Tranquilo, Supreme. El lunes, Rank para probar el control. Martes, Road to the Show. Y el jueves, un juego de la MLB que esté bueno.
Sería lo stream pass. Sería como el plan. No, no, mala mía. Bobo Gaming, ¿qué es lo que? El lunes no va a haber stream porque tengo un cumpleaños que tengo que asistir, que era el 15. El lunes le voy a subir un video. Me aburrí jugando mini season. ¿Cómo que te da más diamond que eso? Esto es mini season, Bobo. Papi, si yo te voy apoyando y estamos jugando co-op, escúchame. Si estamos jugando co-op y yo veo que tú vienes por aquí, yo te dejo jugar co-op. Pero te tengo que ver que te va a apoyar el canal. Güey, pero que tú haces perdiendo el tiempo ahí. Haciendo los programas, mi amor. Y jugando los paquetes que son ilimitados gratis. ¿Cómo así? Si me sale Chio y Jotani ahorita, tú vas a saber lo que es perder el tiempo. Claro, los programas. Los dos programas. Estoy haciendo los programas que me faltan, los dos. Y los paquetes. ¿Tú sabes que me han dado pile de paquetes aquí? Ahora, que me va a dañar el timing. Eso es otra bobo. Eso siempre pasa, mano. Háblale a la gente cuál es su team favorito para jugar co-op, pero claro, dile. ¿Cómo así? Ball one, no strikes. Me enamoré. ¡Epa! No, he beat it. Bottom está ahora mismo 2-1. ¿Quién es tu colega favorito para jugar co-op? Tú y hueso. Me enamoré. Son mis únicos amigos. No tengo más. ¿Dónde está Hueso? Hueso estaba por aquí. No tengo amigo yo. Ya la mesa la quiero. Tengo que salir y coger el sol. A ver si encuentro uno por allá. La de TikTok, sí. El juego está bueno. La de TikTok, sí. Llegale. Ay, mamá. ¡Ey! Se venció hace casi 15 días. Ball, that's outside. Tranquilo. Ahí. Yo tengo que activar los ads ahí en Twitch porque no están saliendo los ads, ¿verdad que no? Yo lo activo manualmente. Ojalá que meta un honroncito para allá, capitán. Te digo, cuando uso los settings de bateo para pichar, no funciona nada, ven. No, yo sé. Dale donde tú quieras. Outside, that's a ball.
Y me asustaste, yo pensaba que yo estaba atrasado. Yo sé que la gente quería ver Road to the Show, pero tuvimos que grandear, hermano. Tuvimos que hacer la vaina aburrida, güey. Yo creo que es como quiera, es más bacano que yo haga el del view de la grande liga yo solo y se lo suba de sorpresa. También le debo el bateo de los hitting tips. El Israel, welcome back, baby. Mira, no sonó la cancioncita, pero sí sonó, chequea. Sonó del lado mío. Espérate, para que sea oficial. Esto sonará doble, déjame ver. Venga, no me deja ver el PC. A ver. Ahí es. Usted lo dijo mi hermano ahora mismo. Muchas gracias, hermano, por esa sala. Deja ver si yo. Mira, yo no sé. ¿Dónde yo tengo el área de la PC? Mario. Mira que no me. No, lo vamos a dejar cuando haga más gente, porque hoy, ¿sabes? Que ya estamos acabando ya eso, la gente casi no está aquí como quiera. Loco, te debo la próxima vez que te voy a poner el audio. Tengo que trabajar en... Yo estoy muy vago, men. Estoy muy, pero muy vago, gente. Hace tiempo que yo estaba supuesto a setear que la música sonara en Twitch ya. Hace tiempo. Yo estaba supuesto a sonar, arreglar el setting de los streams que sonaban en todos los lados. Y no arreglado esos settings. Gracias, Israel, por suscribirte de nuevo, mi hermano. Te agradezco. Hey. O2 is the count. Vamos a necesitar que yo comience a hacer esta vaina. Porque dejo a la gente. Pongo música aquí y la gente en Twitch no escucha nada. Y entonces también, cuando ponemos los settings del home run, tampoco escucha nada ya. Ni en YouTube tampoco. Para que tú sepas. Entonces dejamos TikTok, dejamos el número uno y la otra gente no. Deja que yo arregle eso. Creo que lo voy a arreglar ahorita. Ahorita voy a joder con eso. El bobo es que es difícil de... Yo voy a ver cómo se hace, porque cómo que la gente lo hace para TikTok y Twitch, pero no suena en YouTube.
Es el bobo. Y tengo que averiguar. Porque por eso yo no lo pongo regular. Inside, ball one. By the way, este es el último juego, by the way. Ya después de este juego termino. La mujer mía va para el gimnasio. Es su tiempo ya. So, tengo que respetar ese tiempo. No, yo, no sé. No me falta mucho ya para terminar. Pero ya lo haré off stream. Si me sale un diamante, lo voy a poner. Le mando una foto, lo que sea. Pero ya, este será mi último juego del día de hoy. Voy a comenzar ya a agradecerle a la gente que pasó por aquí a apoyar, que se quedó hasta el final. Yo sé que, como dije, hoy fue un día aburrido. Pero al día aburrido, el día bueno, a uno, los días aburridos que uno sabe cuándo son la gente real. No balls, two strikes. Bolo tiene que hacer mucha carrera. Porque después viene Halle y se le pega un jorroncito ahorita. So, muchas gracias a la gente que se quedó por aquí, que sea por apoyar. Y espero verlo. Recuerden, los streams siempre son lunes, martes y jueves después de las 5. Si yo lo cancelo, siempre pongo algo en YouTube, en mi Instagram o en Discord para que sepan que está cancelado. El de lunes, se lo digo donde ahora, ya está cancelado porque tengo algo que hacer. Les subiré un video, obviamente, para que vean algo de mí. Yo sé que ustedes me extrañan. Yo sé que el día sin mí no es igual. El día sin que ustedes me vengan aquí gritando no es igual para ustedes. Yo entiendo. He's safe. I gotcha. I gotcha. Yo le voy a subir un videito. El fuerte. Yo no sé qué fue lo que ellos hicieron hoy, pero la bola se ve más rápida cuando está llegando. Eso es un fact. Si terminamos este juego rápido, abrimos los paquetes a ver qué nos sale. Uf. Bien, le dio suave. Counts 1-0. ¿Y cómo entonces eso? Tú puedes jugar la Movie The Show 15. La pregunta es ¿Qué tú haces jugando la 15, mano? All one's the count. Ah. Ball one. No hablo más. No vuelvo a hablar más nunca más. Orlando llegó tarde. GG's. ¿Qué es lo que Orlando? Yo más a usted, mi hermano, gracias por el apoyo. Tan, 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 tan. Tu amor por aquí es mutual.
Te metiste overtime, ya estaba trabajando. Oh my god, ya me cansé de estar sentado, anyways. ¿Está 2 a 1 todavía? Ball 2. En el trabajo, mano. Si está generando lo bueno. Mientras usted está generando, usted está bien, mi hermano. Usted está chilling. Yo, después de ese stream, le voy a darle comida a la bebé. La voy a dormir y me voy a dormir con ella. Porque bueno, yo quiero levantarme temprano mañana a ver si trabajo y pico algo. Porque hoy no hubo nada. Hoy no se picó para mí. Hoy hubo F para mí. Oh, pero es un prospecto nuevo que subieron a Bottom, ¿eh? ¡Ay! Es un rookie que está pichando. Siempre se ha podido poner PCI, lo que pasa es que era raro. Antes se ponía ese PCI rarísimo y la pelota se movía tan rápido. Yo no sé cómo batían esa gente antes. Literalmente en el 19, para mí todavía, si yo uso el PCI, se me hace difícil batir con PCI para allá. Yo antes pensaba que la gente que usaba PCI hacía trampa. Porque literalmente cuando los amigos míos yo jugaba con ellos, me bateaban todo y yo le decía, eso es trampa, eso es muy fácil así. Decía yo. Batear con PCI es demasiado fácil, tiene que batear normal como el hombre decía. Y cuando yo comencé a subir videos, yo hacía videos de... En Instagram, y yo subía videos y yo bateaba direccional. Y los gringos me decían, pero direccional todo el mundo puede. Pero en realidad es más difícil batir direccional que zone, porque direccional tú tienes que presionar la X. Y si te pega un jonrón, se te pega. Y es, tú sabes, al azar. Pero en PCI, si tú le pones el PCI, seguramente te va a dar un buen hit, aunque sea un good out. No, Dieguito, tú tienes que hacer demasiado vaina. Creation, gracias por el like, mi hermano. Ball. Aprendiendo los hacks. Lo bueno que tú juegues y tú disfrutes el juego. Eso es muy bacano. Es la manera que tú puedes jugar y disfrutar el juego. ¡Toma! Tú haces devolviéndote para atrás. Eso se fue. ¡Vamos! ¿Cómo así que la reencarnaron? Papá, Otani está crack. Vamos arriba.
Lo volvieron a hacer desde cero. La 15. No, ya no comparta con la ex, ¿pa' qué? Ya no vamos. Nos quedan literalmente 10 minutos. Vamos a batear rápido. Los que no dejaron su like. Capso, gracias por ese like. Gracias por suscribirte de nuevo. Bienvenido de nuevo, mi hermano. Muchas gracias. Espero que disfrutes su emoji y la liga, tú sabes. Que me dijeron que te dieron un juego gratis ahí. Háblame bien. Welcome back to los MVP. Ay, mi madre. Ah, ok, bacano. Me alegro que estés disfrutando la liga, mi hermano. Yo mañana juego con ustedes. Mañana, en la tarde, cuando la niña se duerma y cosas así, de vez en cuando, voy a jugar un par de juegos de liga mañana con ustedes. Ball one. So, mañana, si están preparados en la liga, me dicen en la tarde. Si la niña está durmiendo o está jugando y me deja jugarle el juego. Ya que hoy me tengo que acostar temprano, papá. Quiero levantarme. A mí me toca levantarme a las 4. Uy. I got a ball, one strike. Lo que pasa es que ese pinche Rodríguez tira bien duro, loco. O sea, mañana pierdo. No necesariamente, me estoy acostumbrando a este control. ¿Cómo puedes ganar? Ojo, esa es la excusa mía por si pierdo. No, yo la cambié a la ex normal. Tengo que practicar, Derek. Así. De verdad que si es para cambiar la ex, me gusta más la palanca atrás. Pero voy a tratar los R2 a ver qué lo que después. Eso es todo práctica. Claro que hay que buscar cositas, porque nunca sabe lo que puede pasar en el proceso. A mí me gusta la pelota porque todo puede pasar en la pelota. Out. Hasta en el videojuego, cualquiera te puede ganar en un día que tú tengas malo y eso. Hey. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, dice. Pero ponchate viejo, ya ponchate. Bien. Ya te lo dijo King. Usted dijo la pura verdad. Oye, el camarón que no duerme la vaina. No strikes. Gracias por la corrección.
I got one ball, one strike. Ahorita se dejan ganar los Boston de nuevo. No te pongas a estar. Puedo poder poner el juego de Boston y te vas a acordar de mí. Yo me tengo que acostar a las 9, papi. A las 9. A las 9 y algo me acuesto ya con la bebé. He's out. GG's. Eso es todo por hoy, mi gente. Jugamos, divertimos. Bueno, yo me divertí. Ustedes no. Me salieron pilas de paquete que yo voy a abrir aquí solito. Gracias por el apoyo de hoy. Recuerden, el lunes el stream queda cancelado. Tengo un cumpleaños que tengo que ir y asistir. Ahí completamos el último Team Affinity también que me faltaba. Bien. Los videos. Video sube mañana. Mañana subo video. Video también para el domingo. Y el lunes, como no tengo stream, viene video también. Así que atento, que me voy a poner a editar como loco para que esos días tengan video. So, muchas gracias por el apoyo. Los quiero. De verdad, los quiero. Gracias por apoyarme. La gente que siempre se pasa por aquí y me apoya. De verdad, los quiero. Y lo aprecio demasiado. Gracias por siempre apoyar a G1. Y nos vemos la próxima, mi gente. Se me cuidan. Peace.